Buenas noches, Irapuato, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están, Irapuato? Sí, sí, sí ha de dar energía a la fresa, ¿eh? Sí le echan huevos el público irapuatense. Sí le echan un chingo de huevos. Yo no sé cómo vergas vamos a bajar con ellos. ¿Cómo se le dice a los de Irapuato? ¿Iraputos? ¿Irapatuano? No, es que yo soy irapatuano, perdón, es que yo soy... Pur de Irapuatos. Oye, esta señorita trae algo, a ver. Trae un dibujo. No, a ver, no. ¿Quién lo hizo o qué? ¿Él lo hizo? Pásenlo, no, no pasa nada, mira. Además, no se puede ni subir. A ver. Es como de Cuphead, ¿no? Una onda... Ah, eso no, no mames. Está... Muchas gracias, ojalá le hubiera traído algo al cojo. Ma, por favor, es para mí. Está bien bonito, la neta. Ve, güey. ¿Y para mí, güey? Un beso. Ah, ese beso. No, muchas gracias. Gracias, ojalá gracias. Ojalá me hubiera tocado el beso, ni pedo. Ironic Tattoo. ¿Tú? ¿Ustedes son de Ironic Tattoo? ¿Eres tatuador también? ¿Y eres Archie? Archie, primero. Oye, Archie, está muy, muy bonito, güey. Te prometo que ahí lo voy a tener en la oficina. Está precioso, cabrón. Está precioso. ¿Ya lo tomó la cámara? Por favor. Ahí está esa mirada. Mira, mi güey. Así para que no te refleje. A ver. Sí, 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 ya, huevo, a huevo. Sí, cuando traigan. Ya. Cuando traigan regalo también para mí, vemos más al tatuador güey, ese. ¿Puedes enseñar tu beso a la cámara, güey? Ah, sí. Mira, este beso. Eso es lo que me trajo esa morra, nada más. Es lo que le regalaron. 8 horas este pinche regalo, beso, segundo y medio. Ah, tatuaje gratis, gracias. No, no quiero algo tan para siempre. Tampoco creas que... Recuerdo de Irapuato, ¿tú crees que digo, sabes qué? Quiero irme a tatuar a Irapuato, eso es lo que... Güey, ¿se acuerdan cuando Irapuato tenía un equipo de fútbol muy vergas? ¿A ti no te tocó? Claro que sí, güey. Pues, ¿qué crees que estoy... ¿Qué? Sí, sí me tocó. Bueno, yo iba a decir joven, pero... Pues, es que era cuando yo era niño, era la fresa... ¿Cómo le llamaban? Lica. ¿La qué? Trinca. La trinca. A ver, solo tú dilo. Trinca. Trinca. La trinca fresera. La trinca fresera de Irapuato. No mames, se armaba cabrón. Y ahorita pues no han podido subir, ¿verdad? No han podido subir a primera división. Ya no va a existir eso, güey. ¿Ah, ya no existe? ¿Ya no existe el equipo de Irapuato? Vale. Nada se les puede encargar, sí. Irapatuanos. Ustedes y el Morelia, de veras que valen. Oye, estamos en uno de los estados... Sin lugar a dudas, más peligrosos de México. Sí, y jugándole al vergas aquí sentaditos. Y... No pagamos derecho de piso hoy, según yo. No sabemos a quién había que pedirle permiso y aquí estamos, mira, sentados. De hecho, aquí traen los símbolos bien raros, güey. Te busca el patrón, dice ahí. Te lo manda el patrón, si le pasas luz negra, dice, se lo manda el patrón que cuando paga. Ahorita que acabe la logia, dice. Está bien bonito. Ya. Qué bonito que el público tenga detalles tan hermosos conmigo, la verdad, siento muy bonito. Hacerme la verga que venga si no te den nada. En la verga. Beso de Judas. Oye, pero ¿en serio solo hay fresa aquí en Irapuato? ¿Qué otra cosa se puede ver aquí? Pobreza. Pobreza, balazos. Oye, no saben promocionar su estado, bueno, su municipio. La Chabelas.
¿Qué son las chabelas? ¿Qué son las chabelas? ¿Las qué? Es la zona rosa aquí en Irapuato. Ah, las chabelas. ¿Y son mujeres cis o mujeres trans, nada más como por estadística? Pues mira, hay chabelas y chabelos. Ah. ¿Qué son las prostitutas? ¿Qué son? Las damas que consensuadamente te... Vino una chabela. Te la maman, consensuadamente te la maman por dinero. No manches, ahora, a ver, sí, pásale tú también, güey. Trajeron otro regalo. También trae... A ver, también me trajiste un regalo, güey. Miren. Ah, la verga, güey. Ya. Miren, qué bonito. Miren. Qué bonito dibujo del medio metro, güey. Parece de Se Busca, parece retrato hablado de un güey. Se Busca. Agarraron un güey robando en el Oxxo y así se ve, güey. Oye, no me lo arrugues, güey. No, la verdad está muy bonito. ¿Cómo te llamas, carnal? Carlos. Carlos. ¿Cuánto te tomó hacer esto, Carlos? Una media hora. ¿Una media hora? ¿Y el del cojo? Una hora. Una hora. Qué bonito es que el público te haga detalles, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Que se tomen el tiempo para ti, ¿no? Pues sí, güey, el tuyo se tardó más porque tuvo que hacer el relleno de la piel, güey. Sí, güey. Aquí nomás con un compás y bola. Te acaban re fácil, güey, así que chiste, güey. Gracias, güey, gracias. Gracias. A ti qué chiste, güey, nada más. Es que se me olvidó la palabra, güey. ¿Cómo se dice cuando pones una cosa abajo y después dibujas sobre? Calcas. Calcas, güey. Nada más calcarme ahí sobre Erasmo Catarino y un leproso. Le salgo bien fácil, tío Robert. ¿Tú te gustaba hacer el escudo nacional así con una moneda calcada? Ah, bueno, tanto así como me gustaba así de algo. Ya quiero llegar a la casa a hacer... No, oh, sí, mis amigos me decían, vente a jugar Mario Bros. No mames, ¿no quieren hacer calcas de monedas? O sea, tanto como te gustaba, pues no, pero sí llegué a hacerlo. Te voy a contar una del niño genio, güey. Una vez todo, güey, hice así mi bandera y todo, pero calqué el lado de donde decía un peso. Me encantan las anécdotas del niño genio porque siempre queda bien, ¿no? O sea, es así como ese niño genio está bien. Las aventuras del niño genio que está podría ser como ese sketch. Sí, no, la verdad es que yo sí me imagino tú calcando la moneda como para tener un recuerdo de ella antes de gastarla. Para que vean que sí tuve una de 5. Mira todas las que tuve. Mucha gente no se acuerda, pero había un cómic que se llamaba El Capulinita. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de él, del Capulinita? Que era el de Gasparín Aine Capulina, tenía un cómic El Capulinita. Sí. Y la parte de atrás, la contraportada, venían monedas del banco de Capulina, güey. Entonces uno las recortaba y pues ahí traía sus monedas, ¿no? De papel, güey. Papel culero, güey. Pero te las echabas en la bolsa y decías, son así, perra. Báilame. Traigo pesos del Capulinita. Báilame, culera. Chabela, ¿no? ¿En serio se llaman chabelas? ¿Y algunas traen catafixia? O sea... Está cagado, ¿no? Sí. Que son las muebles con trozos. Son las chabela vergas. Traen chample, dice una morra. Lo dijo una mujer, ¿eh? Lo dijo una mujer, no yo. Sí, tío Robert, el Capulinita, entonces... ¿Y estás pensando sacar tus monedas o qué? La neta estaría cagando, güey. En una de esas, güey, es un negocioso. Yo quiero estar con el público, ¿cómo me bajo? Ah, ¿qué tal en esa silla que parece que se va a romper? ¿Qué? ¿Cuándo pedí chapelanes o qué? Escalera humana. ¿Fue la silla más alta que consiguieron, la más maciza? No, yo te veo.
A ver, yo me bajo solo, no pasa nada. Ah, ¿sí se puede? Ah, espérenme, pues miren, espérenos. Viejo. Hola, hola. Aquí sigo, ¿eh? No, sí, con todo respeto, amigo. Aquí yo te cuido el changarro. Ay, ya me escuchó. ¿Qué pasó? ¡Ay! Aquí están los de los regalos. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo te llamas, carnal? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Eres de aquí, de Irapuato? Soy de Valle de Santiago. Ah, ¿eres de Valle de Santiago? Sí. No, es un lugar que todavía vale más. No, bueno, estudié aquí, viví bastante tiempo en Irapuato, por eso me considero adoptado de aquí. Órale, Valle Santiago, que es un pueblo, ¿qué es? Sí, es. Bueno, ¿quién es ella que con mucha tristeza dijo sí, sí, es un pueblo? Es mi esposa Diana. ¿Tu esposa? ¿También? ¿También de Valle? También. Eso. ¿Y ustedes? Sí, somos de aquí. No, como esto es sangre sucia. ¿Son esposos? ¿Novios? ¿Novios cuánto llevan? Vamos para 5 años el 28. Y nada más uno. ¿Y ya te dio el anillo? Le estoy preguntando a ella, ¿eh? Le estoy preguntando a ella. No, no quería. Ya casi. Tenemos un tatuaje. Ah. Se lo borró. Ok. La. ¿Tenías un tatuaje y te lo borraste? Ahí está, no se lo borró. Ahí lo trae, ahí lo trae. Se hizo un tarrito de cerveza. Ah, mi segundo vicio. La cerveza no se enoja cuando estoy contigo, puto, para las cervezas. La cerveza no sangra cada mes, a ver. ¿Qué? A la cerveza no le duele la cabeza. No, ya, tío. ¿Tú carnal eres de aquí? De Pueblo Nuevo. De Pueblo. ¿Y por qué se emocionaron de Pueblo Nuevo? Que si es muy nuevo. Es un pueblo muy pequeño que está como a 15 minutos de aquí, 20. Ah, ¿sí? Sí, pero está más chido que aquí. ¿Está más chido que aquí? ¿Por? Porque crece el cabello. Porque el cabello crece chido. El cabello crece chido en Pueblo Nuevo. Sí, la gente es más chido. ¿Sí? Más amable. Por la caca del caballo, dijo el güey de acá, ¿eh? O sea. Es que dice que es un rancho todavía. Está muy pequeño. Sí, es muy pequeñito. Pues acaba de nacer, pobrecito, güey. O sea, es Pueblo Nuevo, güey. O sea, apenas va a tener su luz y así. Habla bien, tu Pueblo Nuevo, güey. Mucha gente de los pueblos se acercó. A ver, ya tenemos, ¿cuál es tu municipio, dijimos? Valle de Santiago, Pueblo Nuevo. A ver. Obviamente Irapuato. ¿Dónde está? Salamanca, a ver, Salamanca. Ahí están los salamancos. Salamanca. ¿Y a ver? ¿Vinieron de Salamanca para acá? ¿Salamanca? Sí. ¿Qué está más bonito, Salamanca o Irapuato? Irapuato. Ah, sí, si no es pedo, dice. ¿Dónde estoy? Quiero regresar vivo a mi casa. Irapuato. Hay un chingo de gente. ¿Allá matan más? ¿En Salamanca? ¿En serio? Y somos menos, que es lo peor. Y son menos, o sea, les toca más muertes por persona. Pero dicen estamos que en peligro de extinción. Coquito dice que de hambre. Es que dice que ya matan más y somos menos. Entonces les tocan de más muertes por persona. Te tienes que morir como 2 veces, yo creo, ya en Salamanca. Sí, está para pagar, güey. Sí, está cabrón. Para cumplir. A veces alcanzamos promociones. 3 sí, 3x2 y así. No, qué feo. Bueno, pues ojalá pueda regresar vivo a tu querido Salamanca. ¿Qué otro municipio de la capital? Mira, aquí está Guanajuatense. Bonitito Guanajuato. Como, ¿tienen canción o así o nada más León? Pues es el himno el de José Alfredo Jiménez, Caminos de Guanajuato. Pero abarca todo el estado. ¿Es desde Salamanca? ¿No era Caminos de Michoacán? No, ese es otro. No, ese es de Michoacán. Son dos. Es que hay caminos por todos lados, ¿no? ¿De León también viene? ¡Hala! ¿Cuánto León es, güey? Mira, me trajeron un pelón, pelo rico, ¿no? Sí. Cada vez. Es para Oque la canción. Ah, es correcto. Es para Oque la canción. Ya entendí. Sí. Mira, pero aquí estoy con una señora muy bonita. Señora, ¿cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth, ¿usted dónde es? El Distrito Federal. ¿El Distrito Federal? ¿Y qué hace hasta acá, señora? No, ya tengo 40 años aquí. ¿Y entonces por qué le da pena decir que es de aquí?
Porque no soy de aquí. Bueno, pero ¿y por qué vino usted o qué? ¿Por el marido? ¿Qué? O sea, ¿su marido le hizo venir para acá? No. ¿Usted solita se vino? Solita. ¿Qué vio en Irapuato que dijo me quedo? O sea... No, sí, claro. ¿Sí? ¿Y con quién viene? ¿Es su hijo? Sí. ¿Y después? Es su nuera. ¿Y qué tal le cae? Muy bien. ¿Es buena muchacha? ¿Ella sí es de aquí? Sí. ¿Sí platican en la familia o no? Sí. ¿Por qué la volteé a ver como diciendo, ¿cuál trajo hoy? No, ¿y usted es fan o que la trajeron a la fuerza o qué? No, pues dijeron que estaba bien. ¿Y si estoy, señora? Sí, sí. Ay, hasta que te metes con las de tu edad, güey, o sea. Sí me defiendo, sí me defiendo. No, señor, espero que se divierta mucho. Le advierto una cosa, somos muy vulgares. Híjoles. Somos muy respetuosos. Bueno, pues. Ah, bueno, sí. A ver, que ella diga una grosería para ver si sí ya está en el nivel. Diga una grosería para relajarnos todos. Dígale puto al tío Robert. No, eso sí. Una soquete. No. Dígale soquete al cojo. No. Hashtag, dile soquete al cojo. Hijo de la... Soquete que... No. Bueno, una más, tonturrón. Bueno, esa está mejor. A ver, dígale. Tonturrón. Hasta sentiste bonito, ¿sí o no? Sí, 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 se sintió bonito, gracias. Hinche tonturrón, pendejo. Mira, hay un chingo de gente, cojo. Sí, pinche regalos, tío. Está hasta su madre, güey. Sí. Yo creo que es fácil el 60% de Irapuato está aquí. A ver, que levante la mano el presidente municipal de Irapuato. Ya, ya levantan la mano. ¿De Monterrey? ¿Alguien viene de Monterrey? ¿En serio? O sea, ¿viniste de Monterrey exclusivo para el show? No. Gracias, gracias, gracias. Celaya, ¿quién viene de Celaya? ¡Ay, qué miedo! ¿Ustedes son de aquí, carnal? Sí, claro. ¿De Irapuato? Así es. ¿No? ¿Ella por qué puso cara como de estás pendejo? Yo soy de Guadalajara. Ah, ¿tú eres de Guadalajara? Se nota poquito, ¿eh? Se nota poquito. Porque te ves como... Pues más acá. Una cosa que no es... ¿Y son fans? ¿Quién es el fan? Tú. Y te trajo a huevo así de... Ay, vamos a ver a los jueces que me gustan. Ya fuimos a ver a Rake. Ya me toca que me acompañes, dice. Me acompañas a la hora feliz. ¿Nada? Pues no conozco mucho, la verdad. ¿No? ¿A nadie? ¿A Franco Escamilla? Ah, bueno, a Franco Escamilla. La cotorriza. ¿Sí conoces a Franco Escamilla? Ese un día me puso una salchicha en la boca. ¿Sí o no? Ahí donde lo ves. Sí. Ahí donde. Llevo tarea. ¿Qué piensas de tu ídolo ahora? No, pues no mames, hay un chingo de gente, cojo. Yo pensé. Sí, pues es que sí se junta la gente irapatense. Sí, miren, vamos a hacer una dinámica que se me ocurrió ahorita, tío Robert. A ver. Casi no hay promoción de todos los municipios del estado de Guanajuato. Okay. Entonces, ¿qué te parece si les armamos un comercial de Visit México? ¿Sabes que pase gente a promocionar su municipio? A ver, ¿te gustaría promocionar Valle de Santiago? Órale, ¿tú? ¿Te gustaría promocionar Pueblo Nuevo? ¿Tú? ¿Pueblo Nuevo? Órale, pues, pasa. ¿Es tu hermano? Y ahí a ver, ¿a quién quiere promocionar Salamanca? ¿Quién quiere promocionar Salamanca, güey? No, no hay, bueno. Celaya, ¿alguien? ¿No? ¿Quién quiere promocionar Irapuato? Ay, a ver, ¿quién? Sí, mira, allá hay una dama que quiere promocionar Irapuato. ¿Si eres dama o eres un güey con pelo largo? Te hablan a ti. Pásale, pásale. Yo sí ya te vi. Pásale. ¿Tú? Sí. Tú, pásale. Sí, no, ella, no tú, la chica. Tú, ah, pobrecito. Tú vuélvete a sentar. Y alguien que promocione las chabelas, necesitamos a alguien que promocione. ¿Cómo estás, hermano? ¿Tú de dónde estás gigantesco, güey? Un poquito nada más. A ver, párate. A la verga. No mames, güey. Qué pena, güey, qué pena. Parece el maestro Roshi cuando se hace mamado, güey.
Sí, sí, un poquito. Sí. ¿Y tú qué vas a promocionar? ¿Qué municipio? Nací en Dolores Hidalgo, Guanajuato, pero desde aquí, desde mi infancia. No, estás tan grande que seguro cuando naciste hubo dolores. Y deja los dolores, el grito que pegó mi jefa. El grito que pegó tu jefa. ¿Cuántos años tienes? Tengo 41 años. Me imagino a su jefa diciendo así, ¡mueran los españoles! Sí, sí, sí. Yo de repente vi gente ahí. Abajo el virreinato. Abajo el virreinato. Bueno, a ver, ¿quién más vamos a pasar? ¿Promocionar qué otro municipio? Ya tú, pásate. ¿Ya tienes chicas? Sí. Vamos, vamos para allá, vénganse. Ah, y aquí está el Clifford. Ah, que promocione León. Dice, vengo conmigo el Clifford. ¿Quién va a promocionar León? ¿León? A ver, Celaya, León. ¿Ya tienes Celaya? Ya, no, Celaya, no tenemos nadie de Celaya, ¿no? A ver, Celaya, entonces la chica está Celaya. A ver, Celaya, venga. Ahí viene un celayense. Ahí está. Venga, pues vamos ahí en... ¿Guanajuato ya tienes? ¿Guanajuato capital? ¿Quién quiere promocionar Guanajuato capital? Nadie, bueno... ¿No? Bueno, conste. Tenemos todos, tío Robert. Ahí está. Va, va, va. Ay, aquí está la Alexa. Vete, Alexa, vete, vete. Vete. Oiga, por favor, pueden recibir con un fuerte aplauso a Alexa Suar. Buenas, buenas. ¿Dónde está el otro micro? A ver, te cuento la dinámica, Alexa Schwartz. Sí. Estas personas pertenecen a diferentes municipios del estado de Guanajuato. Ok, ¿ya saco las ollas o todavía no? Todavía no, todavía no. Y entonces la intención es que promocionen... Mira, aprovechando que tienen una ventana de unas 300,000 personas que los van a ver, okay, que puedes traer turismo a tu municipio, piensa en qué tiene que saber el mundo para que lo promociones, ¿ok? Este es tu... Visit México, es tu momento de promocionar tu ciudad, ¿okay? Mira, pero la cosa va a ser así. Okay. Haz de cuenta que Alexa y yo vamos por camino por la calle, dame, y de repente, ¿a dónde iremos de vacaciones? No. Necesitaremos un lugar chido. Ay, ojalá alguien pudiera decirnos. Y en ese momento, uno de ustedes se acerca y dice, aquí, y nos dice por qué. ¿Va? Ok. Okay. ¿Va? A ver. Ya empieza. Pero uno nada más. Tú, a ver. Oye, más. ¿Pero qué trae en esa bolsa tú? No voy a hacer la promoción. Ahí está la promoción. Okay. Bueno, espérate, déjanos vamos pasar. Pasando. Así es. ¿A dónde vamos, papá? Ay. Pues vamos a comprarte esa pastilla el día siguiente. ¿Por qué otra vez la volviste a cagar? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Ay, usted... no tengo mi celular. ¿Usted no vende pastillas del día siguiente? Sí, ya es sábado. Ok. No, yo soy de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Casi no lo oigo porque no se pone su... Ah, soy de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Ok. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Emiliano. Emiliano, ¿qué tal? Mire, pues yo vengo a invitarlo a que vaya a conocer mi pueblo, ya que... ¡Ay, no, papá! De aquí en lo que acaba de hablar, yo ya he cumplido 9 meses de embarazo. No. Necesitamos hacer algo. Pero quién sabe a qué familia pertenezca, si es... No. Venga usted a conocer mi pueblo. ¿Pero qué hay en su pueblo? Bien. Ahí, la gastronomía ahí es la buena. Okay. ¿Y cómo se llama su pueblo? Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Ah, es nuevo. Sí, es sí. Nuevo. ¿Y no se les ocurre otro pinche nombre así nomás? No, es nuevo, por eso no está en el mapa. Es nuevo y por eso no tiene nombre. Sí. Bueno, ya bautícenlo. Yo vengo promocionando lo que es cecina artesanal. Ah. Ya, ya me interesa. Sí.
Sí, ahorita va a sacar un cuadro de Frida Kahlo hecho de cecina. Es 100% artesanal, la prueba de mi papá. Y la verdad, está muy bien. ¿Y es de Pueblo Nuevo? Es de Pueblo Nuevo. A la verga, sí, oh, es cecina. Sí, sí, sí. Mira, mija, yo no sé, pero este güey sí da miedo. Ahí tiene una uña pintada. ¿Por qué vienes con carne en una bolsa a un show? No, pues la verdad, no sé. Yo pensaba que vendía el kilo de bolsa, yo dije, ay. Ay, ya no me da tiempo de llevar mi carne a la casa, ya me empezó a escurrir de pato. No, ¿esta carne qué pedo o qué? Esta carne es artesanal y... La hace su papá, güey. ¿Se come así? Güey, es que con comida lo tienes. La van a tener difícil ustedes, ¿eh? Ahí en comida. A la ver. Yo estoy embarazada, no puedo comer. Se tiene que tomar el partido de ese enfermero. ¿Y esta no la vas a dar o qué? Pero esta ya no se asa, ya nada. Así se puede comer así con salsa valentina, limón, así. Así como está, o se puede hornear en el microondas, la deja que se enfríe y así es. Entonces, ¿para qué la meto al microondas? ¿Qué no estás oyendo? Que el pueblo es nuevo, tiene que comprar algo la luz también. O también la puede dorar con aceite, así con las enchiladas. Oye, pues sí, buen comercial para Pueblo Nuevo. Muchas gracias. Un aplauso para Pueblo Nuevo. Ahora yo con Alexa. Ahora tú y yo somos. Yo soy tu amigo closetero y te acompañé. Pon tú. Soy tu amigo closetero y ay amiga, vamos a San Miguel de Allende. No, siempre vamos a ese pinche lugar de fresas ricos. Es tu amigo gay. Soy tu amigo gay. Y entonces vamos así de ay amigo, ojalá pudiéramos conocer un lugar. ¿A dónde? Donde haya chacales. Con unos. Pues tú sigue caminando, amiga. Ay, cuidado. Un momento. Ay, yo soy chacal, dice. Escuché mi nombre. Escuché que quieren chacales. Quedamos como pantufla de pingüino congeladas. ¿Ya conocen Valle de Santiago? No, ¿qué hay en Valle de Santiago? De las siete luminarias, no seis ni ocho, siete. No, siete. Está Juan Gabriel, Ana Gabriel, Abel. ¿Quiénes son las otras cuatro? ¿Qué son las siete luminarias, joven, medio musculoso? Está en medio de los siete volcanes. Son siete volcanes apagados, los cuales puedes visitar hasta el cráter. Puedes subir en tu carro, puedes subir en tu moto, incluso caminando. Bueno, no, pero sí puedes subir. Ay, mana, son bien groseros en Valle de Santiago. Son bien llevadas. Che, sí. Ajá, se puede subir como te vale verga, ¿no? Como suba uno. Pero sí se puede meter uno. Puedes subir con bastón, caminando. Arrastrándote, dice. Ah, suena bien, oye, sobre todo lo de rodando. Sí, mira, hay un volcán al cual puedes ingresar a través de un túnel. Ese túnel mide más o menos como 700 metros. Ese túnel de Angoloya. Es Rincón de Parangueo, se llama. Es de los más famosillos ahí en Valle Santiago. Es turismo natural. Ok, sí, pero no hay cecina, ¿no? Bueno, no es por nada, pero en Valle de Santiago se hace un pan riquísimo. Se dice que en Acámbaro es el mejor pan en estado, pero en Valle es el mejor pan que tenemos en el estado, sinceramente. Bueno, visiten a tu cámara, dilo. Visita Valle de Santiago. Visita Valle de Santiago. ¡Eso! Si tienes bastón, no. Ahora, el tío Robert y yo, y tú eres la que se sienta. Con tal de agarrarme del brazo este joder.
Te toca, promocionar la tuya. Venga, ahí está. ¿Qué somos, dos amigos o sí somos? Minuto y Capulina, el grupo ese culero. Mire, va a ver que con las siguientes quimioterapias se va a sentir mejor. Pero estaría bien que se fuera como a pueblear a algún lado en lo que, lo que le toca la próxima quimioterapia. Tiene 15 días. Ay, sí, quisiera conocer un lugar bonito de Guanajuato, pero eso es que nadie conozca, sí. Pueblos rascuachos. Pueblos... Escuché rascuachos. Buenas tardes, señorita. Pues, ¿de dónde es usted? Ay, de un pueblo rascuacho. ¿Me interesa? Sí, a ver, ¿de dónde? Mi pueblo se llama Irapuato. ¡Ah! ¡Qué bonito! Oiga, ¿y qué hay en Irapuato? Mi pueblo se llama... ¡Irapuato! ¡A la verga! ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron esos? Oigo voces, señorita. Bueno, sí. Buscaba otro tipo de gente para promocionarlo, pero bueno. ¿Sí? ¿Pero qué hay en Irapuato como para que vaya el señor? Pues mire. ¿Venden poppers en Irapuato? Bueno, sí, dice una sí. ¿Hay comunidad? Sí. No, a ver. ¿Bien, hay comunidad? ¿Qué? ¿Hay balaceras? ¿Hay balaceras? Órale, sí. ¿Está el CRI? Ah, está el CRI aquí. Oye, si paramos. ¿Qué hay? El CRI del Teletón, güey. No, pues hay un CRI. No, pues paramos un rato, ¿no? Oiga, dígame una cosa. Si tengo ganas de cecina en un bolillo, ¿a dónde puedo ir? A Pueblo Nuevo, por favor. Está aquí a la vuelta. No sé. Ahí vámonos a Pueblo aquí, Nuevo. No, no. Aquí, allá es la cecina y aquí son las chavitas. Chabelitas, y si les gustan las fresas, las chabelitas fresas también, por si no le gustan tan corrientes. Ay, chabelita fresa. Chabelitas fresas. Ok. ¿También es carne preparada? Muy preparada. Muy. Hay muchas cecinas, ahí dice mucha cecina. Sí. No sé, señorita, como que no nos convence. Es que el señor tiene que escoger bien, a lo mejor es su último viaje. Sí, cierto. ¿Qué más hay en Irapuato? Los barrios, claro, sí. Los barrios. Porque no tuve suficiente en el Estado de México de barrios, quiero ir. ¿Qué son los barrios? Bueno, los barrios, ok. Pero si quiere las festividades navideñas. Ajá. A lo mejor no llega. Ah. El aplauso para Irapuato, por favor. Visiten Irapuato. Y ahora sí, pásale, Alexa, te lo cambio. Te toca. Ahora voy yo solo desde ya. A ver, Alexa. ¿Está Ciudad Neza? ¡Sí, se arma! Vamos al anexo, papá. No, ya me toca a mí. A ver, tengo que empezar a mí. ¿Listo? ¿Sheldon? ¡Ah, bueno, vámonos. Y entonces, hija, por favor, pues me da pena, pero haz lo que diga el señor. O sea, necesitamos el dinero, necesitamos salvar. Sí, papá, pero por lo menos salte del cuarto. Si no, yo no me siento a gusto. Pero es que luego esos videos también los vendo bien. Sí, pero tenemos muchas deudas. Ok, hija. Ay, también nos convendrían unas vacacioncitas con algo que saquemos. Algún lugar. Ya que se llegamos. ¡Shento! Aunque lo conozcas, no hay descuentos. Sí, sí. Este no es el señor que te decía. No, no. Esperen. Les sugiero un lugar muy bonito a donde ir. ¿A dónde? A Celaya. ¡Ay!
Celaya, ¿qué tiene de bonito Celaya? Tiene muchas cosas muy bonitas. Tiene cajeta. Hay cajeta. Ay, qué padre. Y hacer un viaje por cajeta, claro. Tiene la bola del agua. Un pinche tinaco que tenga ahí. Perdón, es que sí conozco. Ella no, coméntala a ella. Tiene el auditorio Tres Guerras. Es muy famoso porque fue diseñado por Francisco Hernando Tres Guerras. Ay, mira, órale. ¿Y de comer? Están las gorditas del Carmen, de la Alameda. ¿De qué son, oiga? De cueritos, de cajeta. Del Carmen, no estoy oyendo. ¿Qué más? Ya. ¿Es cierto que hay mucha balacera ahorita? No, pero. No se crea lo que escucha. No se cree eso. Ay, no sé. ¿Cómo ves? Pues sí. Ay, mira, se le acercó un moreno ahí. No, ya. Está muy raro, ¿no? Se le acercó un moreno bien raro así, le dijo algo al oído. Róbalos. Pero, bueno, me voy a despedir con esto. ¿Se va? ¿A dónde? Pasinga. 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 ¡Bravo, Sheldon! Eso fue. Ahí está Sheldon. No se rieron tanto, pero hazle, Penny. Ahí está tu público. Tu público, Sheldon. Bueno, tío Robert, pues ya se hizo la labor de promocionar el bello estado de Guanajuato. ¿Quién cree que fue el mejor para regalarle una playera? Tenemos a la representante de Irapuato. Al representante de Valle de Santiago. Al representante de Pueblo Nuevo. Y al representante de Celaya. Tenemos a Sheldon. Yo creo que está entre Pueblo Nuevo y Irapuato. Ok. Bueno. Sí, güey. O sea, nada más por imaginarme a su papá así de puta madre, tengo que colgar a esta pinche asesina. ¿A dónde llevas esa asesina que estuve haciendo? Es para gente que admiro, papá. Ay, ay, ay. Deja que vea el programa y se va a enterrar. El aplauso para Asesinas, ganador de esta dinámica. Venga, gracias a todos por formar parte de este pur de patos que se acaba de volver épico. Gracias, Alexia. Ahorita regresas a la logia. Y nos vemos. Gracias. Ahí le dejas el micro a los compadres. Y un aplauso, Alexa. Eso, tío Robert. Oye, pues salió muy bonita la dinámica, ¿eh? Nice. Se ve que sí quieren a sus municipios cada quien, güey. Así soy yo también con Chimalhuacán. Lo quiero mucho y está bien culero. Yo también con mi pueblo, Santa Cecilia, ahí en Tlalnepantla. Un día si van a Ciudad de México... Está bonita, ¿eh? Que la conozcan. Sí la conozco, ¿no? Bueno, vayan, si van a Tlalnepantla, vayan a la pirámide de Santa Cecilia. Está muy bonita. Ay, no mames. O sea, ¿tú crees que teniendo el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, van a decir, ¿sabes qué nos falta, güey? Ir al barrio de Santa Cecilia, güey. De Santa Cecina. Güey, ¿sabes qué estaba pensando? Que los aztecas no eran nada pendejos, güey. O sea... Pusieron el centro bien cerca, ¿sí o no? Pues... Hay que poner aquí la ciudad porque el centro nos va a agarrar cerca. Sí, güey. Porque en unos años esto va a valer mucho porque por aquí va a pasar el metro. Sí, güey. Hay que poner el centro cerca, güey. No, güey. ¿Sabes por qué? Porque nunca se te va a caer un pinche edificio triangular, güey. Por mucho pinche temblor, nunca se te va a caer un edificio triangular, güey. Sí. Y eso no lo ve la gente, güey. Pues, ¿qué te digo, güey?
Los de Turquía, así de, ya ven, pendejos, pirámides hubiéramos puesto. Sí, editar, no sean así. ¿Sabes qué podría solucionar todo? Ponerle bastón a todos los edificios. Yo nunca he visto que te caigas. No, sí, pues. Te ves así bien pinche. Me veo pandeado, pero no me caigo. Exacto, güey. Soy como esos edificios que aguantan. Sí, güey. Sí. ¿Aquí no tiembla o sí? Sí tiembla. ¿En Irapuato tiembla? Sí. Pero la gente cuando hay balacera, ¿no? O sea. Sí tiembla, güey. No, no, no. La verdad es que cuando puedan, de ese 97% por Ciudad de México y nosotros mañana vamos a estar un ratito aquí. Hazle su visit Ciudad de México, güey. Visit Ciudad de México. A ver, pásale. Pues, a mí se me ocurrió, te dije que tú lo hicieras. Por eso yo lo voy a hacer, yo voy a hacer el bici. Tú primero. Tú primero, güey. Pásale, nada más camínale y yo. Camínale y ahorita yo paso. ¿A poco crees que te estoy mintiendo? Te ves bien cochinote así. Camínale, ándale. Camínale, hombre, ¿qué te quita? Ándale. Camina. ¿A poco no te gusta caminar? No, así estoy bien, señor. Muchas gracias. Así está chido. Mira, estamos en una banca y de repente yo te veo todavía así. Disculpe, joven. ¿Sí? Vi que estaba dándole de comer a las palomas. Sí, dígame. Pues no sé, a lo mejor si las palomas en algún momento dijeran, usted ha sido muy bueno conmigo, mira, somos 70 palomas, nos lo podemos llevar volando a donde quiera. Yo le recomendaría que escogiera la Ciudad de México. ¿En serio? Uf. Mire, todos los martes, los miércoles. Avíseme, porque las palomas nada más pueden volar una vez. Dígame bien. Todos los miércoles hay un lugar que se llama Marqueteatro, ahí en Ciudad de México. Ajá. Unos comediantes, la risa. ¿Sí? Suena que preparan todo antes de subirse al escenario. Sí, no es como que improvisen nada más a lo pendejo. No. Preparan todo. Muy Órale, sí, qué bueno. Ay. Se me está olvidando darle de comer a las palomas. Estoy aquí, en la pinche banca. No le dé tanto, mira, está bien gordita esa paloma. Sí, sí. Quítate, pendeja. Trae su camisa hawaiana. Esa paloma con un bastón, mira. No, güey, ¿sabes qué? Sí nos hizo falta hacer la dinámica del el diccionario, pero como no lo trajimos, va a ser con un libro, ¿va? Chingas, es para el Erwin, ¿eh? ¿Qué? Yo no la cagué, fue el Erwin. Trajimos un libro, es lo mismo. A ver, Rorgi, pasa el libro, por favor. Oye, aunque también quieren una llamadita, ¿tú crees que una llamada aquí se podrá? Saluda, Rorgi. A ver. Ustedes me dicen cuando me detengan. Ahí. Está al revés. Prólogo. No mames, están bien aburridos. Paz. Cosas que no hay en Guanajuato. Bueno, a ver otra. Navidad. Ah, mira, como el especial que tuvimos hace un vergo, ¿no? A ver, dámelo, yo te pongo uno. A ver, aquí está. Emperador deforme, aquí dice, mira, en serio, emperador deforme. La mejor pluma de México. Sí. Sinónimo, sí. ¿Heredado? Heredado. Ok. Heredar. No crees que. Heredado. Heredado. No, ¿cómo sí. ves si invitamos a. Nicho. A Nicho Peña. Órale, que pase Nicho. Nicho, ¿estás ahí? Nichito. Hola. Está Nicho con él. Hola, Irapuato. Nicho. Gracias, qué amable.
Oigan, para desquitar el boleto, ya estamos pasando a los comediantes que estarán en la logia. Pero Nicho, a ver, ¿qué? Cuéntame, ¿tú crees heredar algo chido de parte de tus papás? No mames, ya, eso ya pasó. ¿Ya pasó? Pues mi papá ya se murió. No mi mames. Papá ya se murió. Mi papá ya estaba grande. Sí. No, pero tu mamá no tiene casa en Tampico. No, fíjate. No, si quieres así. Y empezaba a llorar. No, güey, nosotros nunca hemos tenido. Bueno, una vez tuvimos una casa cuando yo tenía 7 años. Una casa de Infonavit, que es donde yo crecí, ¿verdad? Crecí bastante, como puedes ver. Y no, si crece uno mucho, ¿eh? Se vendió por necesidad económica y nunca hemos tenido otra casa. Entonces, si alguien va a tener casa, se me hace que voy a ser yo, pero pues no sabemos, ¿verdad? Pero en heredad, la comedia, mi papá era muy cómico. Mi papá nos daba 200 pesos a la quincena para el gasto, mi papá. Súper chistoso, mi papá. La gracia. De ahí era la gracia. De ahí empezó lo chistoso. De ahí empezó lo chistoso. La gente luego no sabe, pero Nicho es de Tampico, una de mis ciudades preferidas. Estoy muy enamorado de Tampico. ¿Verdad? Los ovnis, ¿no? Y los mapaches. Quiero que sepas una cosa, güey. Cuando yo vivía en Tampico, no estaban ahí los mapaches. O sea, sí estaban en el bosque de atrás de la playa. Pero ese pedo de que ahora las escolleras estén llenas de mapache es porque la gente les empezó a dar. A lo mejor fue porque te fuiste. Ya se fue ese cabrón, vamos. Pues hacía falta otra mascota. No, pero la gente les empezó a dar chicharrones y ahora por eso hay una plaga de mapaches. No, man, está bien. Qué bonitas plagas. Pues está. No, pero todas las plagas eventualmente son plaga, tío Robert. Uh-huh. O sea, imagínate, ¿sí? Todas las plagas eventualmente son plagas. Todas las plagas. Aventuras del niño genio. A ver, es que... Una playera que diga... Por muy chida que sea la plaga... No te merecemos, cabrón. No te lo mereces este cabrón. No, he trabajado un chico para esta mamada. Es que a ti lo que te gusta es cómo se ven los mapachitos. No, son sí. Bonitos. Son muy bonitos mapaches. Son padres. Pero de eso a que sea saludable, no, güey. ¿Pero por qué no? ¿Qué te hace el mapache? Pues es una plaga de mapaches que trae enfermedades y virus, heces y bacterias y que te muerdan. El cáncer, dice el primero. Ay, sí, güey. A ti te mordió un mapache. No. Me asaltó. Un mapache con un bastón así. Nicho tenía razón, les da cáncer. Y ese mapache vale. Imagínate. No, pero ¿a ti te van a heredar algo? ¿A mí? Proclividad al alcohol, güey. O sea... No. Todo el mundo piensa que cáncer otra vez. Sí, güey. ¿Sabes qué estaba pensando, tío Robert, el otro día? Que así como en las consultas te preguntan algún familiar que tenga algún pasado con diabetes, hipertensión, cáncer, ahora yo voy a ser el familiar que van a decir mis primos, güey. ¿Sabes? Van a decir, pues hay un pendejo que se puso malo hace 10 años. Pues a lo mejor para ese entonces ya no estás, no te preocupes. Gracias, siempre tienen las mejores palabras, amigo. Yo siempre te animo, güey. Gracias, güey. Güey, pero no, a mí tampoco me van a heredar nada a mis papás, güey. ¿Tampoco? Nada, güey. O sea, no son dueños de nada, güey. La papada. Oye, suéltame. Mi papá sí me heredó la papada. Sí. Tu papá da papada. Mi papá la papada. No, mi mamá la mamá. No, la mamá. Mi mamá la mamá. La... De tu papá la papada y de tu mamá la mamada, güey. ¡Qué fuerte! Bueno, pero sí, pues, fíjense, es que esa es la gran diferencia. Yo tengo muchos amigos que, pues es culero, pero yo de repente pienso, güey, en cuanto mueran tus papás vas a estar bien, güey. O sea, porque vas a heredar chido, güey. Pues sí, ¿de quién estamos hablando, más o menos? No, en general hay mucha gente que la van a heredar. Hay mucha gente que tiene su podcast también, de arroz, dices. Sí, o sea, es que... Por ejemplo, mi hija sí va a tener patrimonio, yo intento. ¿Quién? O sea, mi hija. Porque el papá se va, ¿no? El papá la dejó, no chingue, sí le quiero dejar algo. No, sí. Es que el chiste recurrente es que mi hija no es mía. Pero es que como es tan bonita que no parece mía, por eso. Así lo acuerdo en mi mente, no creas que digo pinche público, gente. Se sabe. Se sabe, ¿ves? Qué bueno que los quieren bastante. Sí, sí, me quiere mucho mi gente, güey. Hasta me hicieron un dibujito bien verga, mira. Mira, mira mi dibujito, güey. Sí me quieren. No que esta mamada, velo, güey. O sea.
Sí, no. Sí. Es que está al revés. Sí, güey. Ya si lo ves así está más culero. Sí, güey. Parece meme de... ¿Se te aparece este hombre en tus sueños? Miles de personas están pasando por lo mismo, güey. Bueno, pero... Bueno, pero tú tampoco te... Pero mira, Nicho, a mí me trajeron esto. Ah, este está muy bonito, güey. ¿Verdad? Sí, está muy bonito. Se ve el cariño, ¿no? Se ve el cariño. Y, pero también dibujaron a otra persona, ¿no? Este es... Solín. Ah, eso es Solín. Es una monita de esas de que venden ahí en Palacio de Bellas Artes, una muñequita indígena. Una muñequita. Tiene su nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lili, Loli, Lali. Lele, 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 Lele. Bueno, a ver, otra palabra. Otra palabra. Aquí dice puños. Puños. Déjame, cierro bien aquí. Sí, tú sí has estado en una, ¿sabes? En un, como... Ah, sí, ya como todos los gays hacemos eso. Fíjate que nunca he visto en vivo, pero en video sí. Ajá. Y es una que dices, ¿y cómo cagas después de eso? Sí. Pues rápido. Cagas mejor, ¿no? Más fácil. Rápido. O sea, nada más se te cae. Nada más así, ¡poc! Que les cuentes, Coco. Ah, pues fácil, nada más, hijos de la verga, güey. O sea, no me ha pasado nunca. Nunca me han metido, no me he metido nada en el ano. Bueno. Quiero que sepas que la vez te enteres que hay gente que se mete de a dos puños también. De a dos. A la verga, güey. Sí, güey. ¿Tú sí sabías eso, tío, no? Me voy enterando. Sí, pero ¿por qué siempre que me invitan a algún pinche lado terminamos hablando de sexo anal, güey? ¿Qué es lo que yo quiero saber? No, pues es que salió la palabra puño. ¿Eres bueno para los golpes? Pues no. ¿Soy yo sí? ¿En el ano? Ah, no es cierto. Soy bueno para los mientras rectos. Mientras coges por el culo. Soy bueno para los rectos. El recto es lo mío, dice. El recto es lo mío. Y ya con el puño, pues el doble recto. Sí. No, es que de puño se acostumbra... ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste, por ejemplo? Uy, no mames, pues creo que hace como... ¿Qué hora es? No, yo creo que en la primaria, eso es muy... ¿Ya de grande no te has peleado nunca? O sea, sí, varias gente ha corrido, pero pues veme también. Sí. No hay necesidad de que les peleen. Y aparte soy muy hocicón, entonces la gente piensa que sí tengo con qué partir de su madre, entonces... La parte estás grandote, güey. Es muy pendejo el que te... O sea, si lo ves así de principio, no dices, ay, este... ¿Homosexual? Ay, sí, sí. No. Es lo que estabas pensando, ¿verdad? No, dije... Se notó que iba a decir puto, ¿sí o no? Se notó, sí. Sí. Este cabrón... Foto ahí. No, es que yo siempre te he dicho, tú así de primera vista no pareces gay. Oye. Lo cual no es una larga tampoco. Ya. O sea, si de repente yo voy... Y de repente yo voy pasando. Oye, tío Robert, es que estás bien caducado ya. O sea, no le puedes decir a un gay como halago, oye, ni pareces gay, ¿eh? No, porque es como si te dijera, güey, se te ve la papada. Pues es que sí. No, lo que pasa es que... A ver, lo que quiero decir es que si yo pasara por aquí y los viera ustedes sentados, diría, el moreno es el puto. Yo también. Y aún sabiéndome, dice. Y ya conociendo lo pienso igual. No, no te preocupes, sí. Me gusta estar en la línea. Me gusta andar por la sierra. Agárrense a los puños. Me creé entre los matorrales. Mutilación. Ah, que la verga. Oigan, ¿tenemos alguien para el show de las personas con discapacidad? ¿Alguien el día de hoy? Que levante la mano si es que la tiene. ¿Sí? A ver, párate y ven. ¿Tiene mutilación? Es, no. Es débil visual. Oye, no se dice débil visual. Oh, que la verga. Entonces, ¿cómo se dice? Ahorita te va a decir ella, güey. Ahorita te va a explicar cómo se dice. ¿Que si me mutilaría? No, fíjate. Porque, ¿no? Pues la circuncisión ya, ¿verdad? Ya cuenta. Ya cuenta. Y fue me la hice. Bueno, no me la hice, me la hicieron. No, pues sí. A lo que voy es que no cojas cuando estás borracho. Ah, es lo que... Pásale. Sí. Consejo uno que te daría. Sí. ¿La circuncisión accidental? O sea,
A lo que voy es que por lo menos a mí sale hasta dónde te baja el prepucio, ¿no? Es lo que quiero decir. O sea, ahorita traigo el pito leporino, es lo que quiero decir. Ahorita no traigo el pito, traigo mita. Hola, 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 tío Robert. ¿Sí me reconoces mi voz? Eso. Hola, soy el cojo. A ti ya te conocía. ¿Ay, ya lo conocías? ¿Dónde nos vimos? En Charros. Micho, deja que salude a Micho. Hola, soy Jason Momoa. Soy Micho, tanto gusto. Perdón el tiradero, es que de veras que no esperábamos a nadie. Y dice la muchacha, fíjate que ya de cerca sí se ve más gay el cojo. Yo le iba a sentar aquí. Sigue ahí, siéntate. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Aneroli. ¿Cómo? Aneroli. Aneroli. Sí. Órale, pues bienvenida al Salón de la Fama de la Discapacidad. Aneroli. Los ciegos haciéndonos ver. Eso. ¿Sí se dice ciego sin miedo? ¿Le puedo decir ciego a alguien sin miedo? Pues no está mal, no es un insulto. Porque el tío Robert quiere decir débil visual, ¿verdad que no? Si es... ¿Débil visual es despectivo? Débil visual es que yo creo que todavía alcanzas a ver algo. Ah, ya ves, todo es despectivo. Pues sí, pero... Cállate, hasta ella... Si ella no me está corrigiendo, tú cállate el pinche, así como... Pareces la gente de Twitter, me cae de madre. ¿No? Tú eres de débil caminar, eso ella... De débil caminar... Oye, lo primero que me llama mucho la atención es que, o sea, no sé si la estoy regando, si no le habían dicho, si es una broma que le estaban aplicando, pero traes un collar de perro. Sí. ¿Por? Porque una vez me desmayé en la calle y me dijeron que andaba yo sola con mis perros y me dijeron que tenía que traer una plaquita por si me volvía a desmayar en la calle. ¿Pero por qué de perro? Tiene forma de huesito y todo. Porque me la regalaron. Sí. Así se entiende, ¿no? ¿Cómo? ¿Se la regalaron? Ah, pues sí, te la regalaron, pues sí. Qué culero el que te la regaló, eso sí, que dijo, chécate cómo a la ciega le voy a poner un collar de perro y no va a decir nada. Yo no fui el culero, fue tu amigo, o sea, yo solo estoy apuntando. Fue mi hermano. ¿Ah, sí? Pagándola desde 1990. En mi casa, cariñosamente, me dicen la maldita lisiada. Ay, no, es que en la casa de uno siempre el cariño es lo que sobra, ¿no? Siempre uno dice, qué bonito. Oye, ¿y el collar qué dice? Como si la encuentra de volver a casa de Juan y así como... Trae los datos de mi mamá. ¿En serio? Sí. No más. ¿A Neroli? Ah, sí. Uy, diabetes tipo 1. Puta madre. ¿Qué culeros también pusieron? No muerde. Dócil. Sí, dócil. ¿Te quedaste cieguita por la diabetes? Realmente fue por tomar Tonayán y casco rojo. Ay, qué fuerte, güey. Yo, ¿crees que venden esa cadenita? Yo ocupo una para cuando voy al buffet, no vaya a desmayar también, porque... entonces, ¿tú desde cuándo no ves? Desde hace 7 años. Ah, o sea, sí, alcanzaste a ver al tío Robert, al cojo, ¿sabes lo feos que están y todo? No. ¿No? No es que no eran famosos todavía. Pero, ¿y ahorita cómo te los imaginas? Ay, pues es que las descripciones son... Muy terribles. Bien pinches feos, es lo que quieres decir. Sí. A ver, tócame mi bracito y dime qué siento. No es su bracito. Pobre, entonces. ¿Qué tengo que sentir o qué? No, pues, ¿cómo me imaginas? ¿Quieres tocarme la papada? Primero. El ojito de huevo llega luego, lo va a manosearte. Yo también puedo. Ay, la piel. No se siente. Ahora. Te mentimos. Tampoco.
Te metimos, no es el tío Robert, es un pelícano. Es el sillón. Es una nalga mía, no te creas. Es la chichi de Alexa. Así decía. Esa hubiera sido entonces mejor con la lengua. ¿El? ¿No? ¿Qué? Oye, no, no, pero eres, ¿te gustan las mujeres? Como veo doy, dice. Yo como veo doy. No. Oye, ¿y de quién vienes acompañada? ¿De quién vengo acompañada? Dice, no sé, me subió. ¿Quién me subió? ¿Cómo no es un perro? ¿Me robaron el perro? Me robaron el perro. ¿Quién me subió? Dice la... No, no, ¿quién es? Mi esposo. Ah. ¿Y estaban casados desde antes o después? No, es el hombre más guapo que nunca he visto. ¡Ay, qué bonito! Un aplauso, por favor. No está tan culero tu vato, ¿eh? O sea... ¿Cuánto? Siendo sinceros, o sea, no es feo. Sí le dabas, ¿no? Pues no le daba, pero... O sea, no le daba, pero ojos que no ven. Ajá. ¿Cuánto llevan juntos? De noviazgo 4 años, de matrimonio 1. Órale, o sea, tú tenías 2 añitos nada más de ciega cuando se dio el amor. 3. ¿Y fue amor a primera vista? Fue amor al primer acoso. Uy, no, espérate. Ahí se quedan con sus temas de siempre. ¿Quién acosó a quién? Él a mí. ¿Por qué? Porque me bajé de mi primer open. No, pues con razón lo enamoraste. Eso fue después. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Te bajaste dónde? De mi primer open. Open mic. Ah, ¿eres estandopera también? Así es. ¿Y por qué no nos contactaste fácilmente? Claro que sí nos contacté. Sí. Te voy a ser sincero, no vimos el mensaje. Supongo sí que lo entiendes. Sí, me imaginé. Si te contestamos, ¿no viste? Ah, no es cierto. Fue el día que dijeron, ¿y este papel con hoyos qué? A ver, te voy a hacer una propuesta que no es indecorosa porque viene tu esposo. ¿Jalarías a subirte a Querétaro el domingo? Claro que sí. Ya estás, ya quedamos. Va, va, va. El aplauso para ella, por favor. Bienvenida al Salón de la Fama. Nos vemos el domingo en Querétaro, ¿eh? Ya te comprometí, pero ¿sí la puedes llevar? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí podían ir? ¿Sí la llevas todo? Si no consigo otro lazarillo. Sí. Ahorita hablé con Van a ver. Ahorita hablan con el productor. Obviamente, o sea... Todos los gastos corren por nuestra cuenta. Sí. Salvo los boletos, esos sí los pagan. Sí. Bueno, pues vamos. ¿Cuánto tiempo va de show? ¿Tu foto? ¿Tu foto? ¿Ya? El Salón de la Fama. Ah, a ver, sácale su foto. A ver, vente, vente. A ver. Acá estamos todos, vente. Estamos aquí. Para el Salón de la Fama de los Discapacitados, entra. Aneroli. Voltea a tu derecha un poquito, Aneroli. Eso. Ahora a tu izquierda otra vez, al frente. ¿Qué otra vez? ¿Que porque saliste con los ojos cerrados? No. Esto es para la miniatura. Esto sí es en serio, es para la miniatura. No creo que la estoy cotorreando, güey. Es para la miniatura. Eso. Gracias, Aneroli. Nos vemos el domingo. Nos vemos en Querétaro. Y pues nada, tío Robert, ¿te parece si le damos de una vez a la logia o...? Le damos. Entonces, gente, en
cuestión de 5 minutos, vayan por una chela, vayan al baño, porque sigue la logia Pururú. ¡Paraná! Gracias. Bienvenidos a la logia Pururú. ¡Paraná! Si quieren ser parte de esta logia, cuando yo diga Pururú, repetirán ¡Paraná! ¡Pururú! 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 Esos son huevos, chingada madre. Oigan, banda, la neta es de que me robé este póster de Pur de Patos edición fresa y se lo voy a regalar a alguien, la neta nomás por ser chido, porque están aquí, porque vinieron, están exponiendo su vida al venir aquí. Ya con eso, ¿eh? Hay un chingo de gente de León. ¿Cuánto tiempo se hace de aquí a León? Una hora. ¿Dónde, quién es el que vivió el más lejos, el que ha venido de más lejos? No la señora de la Ciudad de México que tiene 40 años de aquí. Alguien más lejos, así. Pero el que viajó nomás para esto. Uno por uno, güey, no entiendo. A ver, tú, carnal. ¿Eh? De la Piedad, Michoacán. ¿Cuánto tiempo se hace de la Piedad, Michoacán? Tú que eres el güey. Una hora a la mierda, para allá atrás. ¿Eh? Reynosa, y estás vivo, vas ganando. El de al lado. Pero nomás viniste ese show, o sea, desde allá para ese show. Interventor. Acá, allá, allá, ¿qué? Orizaba, Veracruz, pero nomás viniste desde Orizaba. Ese interventor es mamón, güey, ¿eh? A ver, ¿quién más tenía por acá? Ahí. Celaya. Celaya es el patio trasero de Irapuato, no chingo. Y está vivo. Si eres mujer, puntos extras. Si eres mujer de Celaya viva, pum, a la mierda. Le gana al carnal de Reynosa. ¿De dónde? Zamora, Michoacán, siendo mujer y peleados carteles. Tú vas ganando, ¿sí o no, mi interventor? De la... ¿Alguien más va ganando, la señorita? Callados todos, ¿eh? ¿No? Nada más hablando. Señorita, muchísimas felicidades. Por cierto, esto se va a ir firmado a todos los de Meet and Greet. Les vamos a regalar este bonito recuerdo para que se lo lleven y toda la cosa. ¿Eh? Eso va a ser al final. Y por cierto, si ustedes dicen, cámara, sí pago la diferencia, con ese de blanco chaparrito nalgón, pueden ustedes pagar esa diferencia. Pero bueno, vamos a recibir a la mesa de esta noche. Reciban con un fuerte aplauso a Nicho Peña Vera. Ella es de Nesa, Alexa Suárez. Tío Robert. Coquito Feliz. Y el día de hoy, muchachos, viene pura gente, muchos comediantes de León, Guanajuato, y uno de Salamanca. Así que prepárense, porque van a reír mucho, se la van a pasar muy bien. Y vamos a recibir en primer lugar a alguien directamente desde donde la vida no vale nada, la ciudad. Chingoazo. ¿Qué pedo? Tiene cáncer. Se enfermó de cáncer en la mesa. Su pierna ahorita la mesa va a andar. Ponle su bastoncito a la mesa. No, pa' bien, culera. Cámara. Reciban con un fuerte aplauso a El Ganso. Buenas noches, Pur de Patos, ¿cómo están? Chingón, chingón, muchas gracias a todos por venir, gracias a los señores por la oportunidad. Yo me presento con todos ustedes, yo soy Sergio Macías, me dicen El Ganso, y mujeres, ahí donde me ven, me ha ido muy mal en el amor. Qué culeras mujeres, yo sí esperaba una así más honesto.
A Nareoli hasta cara de asco hizo, y eso que no me ve, fíjate nomás cómo está el pedo, ¿no? Y la neta es que yo no sé por qué me he ido mal en el amor, si fíjense, mujeres, chequen bien. Cuerpo, más o menos, ¿no? Medio uso. Cara decente, soy honesto, divertido, fiel, sé bailar, porque qué oso llamarse Sergio y no ser bailador, cabrón, ¿no? Y con todas esas virtudes me ha ido muy mal en el amor. Y recientemente terminé una relación y entré en conflicto, cabrón, entré en conflicto. Y entonces me puse a revisar por qué me he ido mal. Entonces me fui a hacer un estudio de mercado, ¿no? Me fui a hacer un estudio de mercado y primero agarré a mis amigos más cercanos para preguntarles a ellos por qué los terminaban sus parejas, ¿no? Agarré a mi amigo Lalo Villar y le pregunté, oye, Lalo, ¿a ti por qué tenían tus viejas? Y me dijo, que porque tengo la cara bien culera. Ok. Agarré a mi compadre, tío Robert, oye, tío Robert, ¿a ti por qué terminan tus viejas? No, pues porque tengo el cuerpo bien culero. Ok. Por último fui con mi hermano del alma, el Cojo Feliz, y le pregunté, oye, Cojo, ¿a ti por qué terminan tus viejas? Porque tengo el pito chico. Con esa información, yo no sé, eso dijo él, yo no sé, yo no lo he probado. Con esta información hice un grupo de WhatsApp con mis exnovias. Se ponía toda madre esa madre, que yo creo ya no estoy, creo que me sacaron de ahí, pero hice un grupo de WhatsApp con mis exnovias. Y les hice esta pregunta, chicas, ¿ustedes por qué me terminaron a mí? Opción A, porque tengo la cara bien culera. Opción B, porque tengo el cuerpo bien culero. Opción C, porque tengo el pito chico. Obviamente la ganadora fue la D, todas las anteriores. Ese no era chiste. ¿Ah? Y ahí me di cuenta de algo, hombres y mujeres, me di cuenta de algo. Los hombres y las mujeres somos bien distintos cuando terminamos una relación, ¿sí o no? Somos bien diferentes, ¿sí o no? Sobre todo en las redes sociales, porque las redes sociales ahora rigen nuestras vidas, todo eso en las redes sociales. Por ejemplo, fíjense, en WhatsApp, ¿cómo somos? ¿Mujeres tienen su grupo de WhatsApp de amigas, sí o no? ¿Qué hubo? ¿Ven? Nada más tres están en ese grupo de WhatsApp, muy chico. Para los de Valle de Santiago, WhatsApp es una red donde mandamos mensajes. Gracias. Y mujeres no van a dejar mentir. Dentro de los redes, dentro de los grupos de WhatsApp hay diferentes tipos de amigas, ¿no? Está la amiga buena onda, que es la que paga la peda cuando van al antro, ¿no? Está la amiga facilita, que es la que te presentó al antro, ¿no? Y está la amiga gordita, que dicen que es la que cuida las bolsas cuando vas al antro, ¿no? Y juegan diferentes papeles en otros grupos, porque mujeres hay un grupo de amigas en el que ustedes no están incluidas, ¿no? Entonces en otro grupo la buena onda puede ser la facilita. En otro grupo la facilita puede ser la buena onda. En otro grupo la gordita. No, la gordita es la gordita en todos los grupos. Esa es la única que no cambia. Y ahí pone la dama, cuando termina el vato, ahí pone la dama. Lo mandé a la chingada, amigas. En chinga contesta la buena onda. ¿Qué dice? Vamos al antro, yo pago la peda. ¿No? La facilita que dice, yo llevo unos amigos para que se te olvide. Y la gordita, yo conozco unos tacos para salir a ir a cenar. Pero los hombres también tienen nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí o no, hombres? ¿Sí o no? Ahí también vamos cuando nos mandan a la chingada. Ahí ponemos, me mandaron a la chingada, amigos. Y este mismo silencio se escucha, cabrón. Como 7 horas después te contesta un pendejo, ¿de dónde? Y es que yo, ahí te das cuenta que los hombres son muy poco solidarios. En cambio, las mujeres, yo siento que tienen un sistema de comunicación tipo CIA, FBI, Interpol, güey, porque se encabrona uno y se encabrona todo el gremio, güey, todas. No, neta, güey, me terminó mi vieja, llegué a saludar a mi hermana a su casa. Iba entrando, estaba mi sobrina jugando. Le dije, hola, mi amor, buenas tardes, mi sobrina. 2 años tiene la niña, güey, ya un chip aquí, güey. En cambio, los hombres, hermanos, se entera tu mejor amigo, tu hermano del alma, 30 años de amistad, se entera que te terminaron, ¿qué hace? Luego te habla. Hermano, ¿que te terminaron? ¿No? Sí, ya, hace un ratote. ¿Pero si vuelves, no? No, yo creo que ya no. ¿Si vuelves hasta te ibas a casar? No, ya no. Esta sí es la definitiva, la sexta definitiva. Entonces, ¿seguro que no vas a volver, carnal? No, yo creo que ya no. Entonces, ¿yo le puedo tirar yo el pedo, hermano? ¿Qué van a...? Así somos los hombres. Pero la diferencia más grande con los hombres y las mujeres terminan una relación está en Facebook. ¿Cómo somos en Facebook? La mujer termina el vato y luego se va a Facebook. Y publica ondas como si se hubiera tragado Paquita la del barrio y Jenny Rivera, carnal, neta. Porque una mujer despechada, cuidado, ahí está Shakira con un ejemplo. Todas son iguales, carnal. ¿No? Y publican ondas como,
Tan chiquito el trapito para tremenda lavadora. En chinga empiezan las reacciones. La primera me entristece tuyo. Ah, todavía no lo bloqueo, el pendejo este. Empieza los me divierte, los me enamora. 600 comentarios se friega. Los primeros usos de tu amiga la facilita. Te dije que lo tenía bien chiquito, amiga. Que no duraba más que 5 minutos, te dije. ¿Ya? Los otros 598 comentarios de güeyes que estaban esperando que tropezaras para tirarle el pelo. Con comentarios como, princesa, ningún hombre merece una lágrima tuya. ¿Esa mamada qué? ¿Ah? En cambio los hombres, güey, nos termina una dama y también nos vamos al Facebook, carnal. También nos vamos al Facebook. Y aquí, hombres, antes de llegar a esta parte, voy a revelar un secreto que nos ha mantenido presos por muchos años. Perdonen que en este momento lo haga, pero dice la Biblia que la verdad nos hará libres. Yo no sé si lo dice la Biblia, pero se oye mamón, ¿no? Si lo dice, dice la Biblia. Y los hombres, cuando nos termina, estamos bien pendejos, no sabemos qué hacer. Eso sí, cuando te estás peleando con la dama, ¿qué le dices? Si te quieres ir, mija, si te quieres ir, que hay más culos que estrellas en el mundo, si te quieres ir, güey, Se va la dama y te quedas, yo era pinche asesinas, ¿qué pedo, pinche asesinas? No, no sé, güey, pues aquí con las asesinas se regresa. Los hombres no sabemos qué hacer cuando nos terminan, güey. Y entonces, si las mujeres se tragan a Jenny Rivera y Paquita del Barrio, los hombres nos tragamos a Pablo Coelho y García Márquez. Y publicamos ondas como... Perdón. Está fresco, todavía me duele. Apenas tengo 2 años y medio que terminé con ella, perdón. Publicamos ondas como... Ya sobreviví otro día sin ti, ya solo me queda el resto de mi vida. 2 reacciones. La primera, un me enoja de tu mamá porque está, es del gremio, está encabronada, pero está contigo, ¿no? Y un me gusta de tu mejor amigo. Un comentario en la publicación de tu mejor amigo que dice, güey, ¿entonces sí le puedo tirar el pedo? No, güey, porque ya no me dice nada. Gracias. Oigan, pero no sé ustedes. A mí cuando me terminaron hice lo que todos los hombres hacemos cuando nos mandan la chingada. Nos borramos el tatuaje del anillo. ¡No! No, no es cierto. Hago lo que todos los hombres que no estamos tan güeyes para tatuarnos el dedo hacemos, ¿no? ¿Qué es? Abrimos estas aplicaciones para citas. Si todas las han usado, levante la mano. ¿Quién no usa la aplicación para citas? Está bien, el único güey soy yo. Cámara, cámara. Y me di cuenta de algo. De acuerdo a la aplicación, es la dama que te encuentras. Me explico. Ubican todos Tinder. Todos ubicamos Tinder, ¿no? Todos ubicamos Tinder, ¿no? ¿Cómo son las chicas en Tinder, no? De entrada, los nombres. Maffer. Ana Sofi. Monse. ¿Verdad? Las descripciones de la dama. Me gusta el senderismo. Leer un buen libro acompañado de una copa de vino. Pet lover. Mamá de un nishi y un perrijo. Las fotos de las damas en Tinder, ¿cómo son? ¿No? La muralla china, en China, ¿no? Londres, París. La más jodida. Playa del Carmen, carnal. La más jodida. Y en cambio hay otra aplicación que no sé si la conozcan, se llama Facebook Parejas. ¿Cómo son los nombres de las damas en Facebook Parejas? Marichuy. Clementina. Josesa. Las descripciones de las damas en Facebook Parejas, ¿cómo es? Mamá de 3 hijos. No busco papá, cada uno tiene el suyo. La frase de la dama, donde una leona pisa, una gata no deja huella. Vendo Tupperware, informe sin voz. Las fotos de la dama, carnal. Gracias, gracias. Las fotos de la dama en esa aplicación, ¿cómo son? Valle de Santiago. Pueblo Nuevo. Celaya, la más fresa en Irapuato, ¿verdad? Muchas gracias, Pur de Patos, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.
Entonces te dicen el ganso. Sí, señor. ¿Desde hace cuánto tiempo te dicen el ganso? Desde que me cacharon la primera vez, ya hace unos años. ¿Quién te cachó por primera vez? Mi mamá. Descríbenos cómo. No, no. ¿Qué estabas viendo cuando te cachó tu mamá? ¿Qué? A mi mamá, justamente. Esos, o sea, si los de Monterrey son los primos, en León son las mamás. Deja que lo vea. Oye, ¿cuánto tiempo ibas haciendo stand-up? Como 6 años, 7 años. Órale, ¿tuviste un maestro? ¿Cómo empezaste? Pues, no, realmente no. Sí he tomado clases con el maestro Yurga, por ahí hemos tenido cursos con él, pero en realidad sí como un curso de stand-up en realidad no lo he tomado. Órale, y allá en León, Guanajuato, ¿hay muchos comediantes, güey? No, nomás, es que aquí hay varios, se van a sentir. No, sí, la verdad es que la escena de comedia en León está creciendo mucho, la verdad es que se han ido abriendo. Señores, si no les alcanza por el camión, ir a Pato, vaya para qué. Ya, pues. Ay, son mamones los de León, ¿verdad? Ya nomás. Es que tenemos. Salen de su pueblo de 10 calles y ya sienten otro pedo. Oye, es que ya sí tenemos equipo de primera división. ¿Y qué? ¿Sabes qué es lo más bonito? ¿Sabes qué es lo más bonito que? Lo más bonito de todo esto es que pues, van a gozar muy bonito el roast. Así que, Ganso, ¿estás preparado, mi carnal? Listo, ahí lo venimos. El que tenga miedo a morir, que no nace. Cojito feliz, haz lo tuyo, por favor. Eso, se puso bien chistosa la misa. Sí parece padrecito de esos, ¿verdad? Que tiene TikTok. Tiene cara de que se llevaría bien con el Sheldon. Nicho saluda de beso al ganso. La rutina del ganso es como la vida del león, porque no vale nada. Qué bonito te viste tu mami. Qué bueno que dejaron subir al mesero. Ojalá el tío Robert sí fuera papá de Alexa para que desapareciera. Qué chistoso es el gerente del Office Max. Cae mejor un té de aborto que el ganso. No por ser pur de patos hay que traer comediantes patito. Al tío se le antojó un gansito. Y al cojo el ganso. Ah, qué puto. Y yo que pensaba que 10 minutos se pasaban rápido. Yo no soy ciego y aún así no le vi la gracia. Hiciste que la ciega agradeciera que no ve. El ganso parece arquitecto que mete varilla delgada. Qué bonitas tus mallas, no había de hombre, ¿eh? Oigan, qué grosero el ganso, se pasó de frente. ¡Qué culero que el ganso no tiene ni culo ni estrella! Si Sergio está aquí, ¿quién está ligando en Latin Chat? Regresen a la asesina. ¡Cecina! 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 ¡Cecina!
Eres como si la frase despídete bien fuera una persona. ¡Qué ganas de jalarle el pescuezo al ganso! ¡Atentamente todos los de Irapuato! ¡Cayó mejor la mesa que tú! Eso es todo. Un aplauso para el ganso, por favor. ¿Así o más arriba los chistes, banda? Arriba. Pasados de lanza. Señora, señora. Cámara, cámara, pues reciba desde ese escenario a Joserra. Sí. Estamos, buenas noches, Irapuato, Pur de Patos, ¿cómo estamos? Eso, gracias, gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos ustedes que vinieron a no verme a mí, evidentemente, pero se les agradece, de todas formas ya están aquí, ¿no? Y todos están volteando para acá, muchísimas gracias. Mi nombre es Joserra Aguinaco, me presento, estaba muy complicado mi apellido, entonces Joserra, a secas así me pueden decir, y soy de Salamanca, Guanajuato. ¿Hay gente aquí en Salamanca, de Salamanca? Para que ahorita me esperen, ¿no? Porque el camión ya no va a salir. Sí, ya. No mames, güey, es que empezamos bien tarde. Yo pensé que sí alcanzaba, pero pues les platico un poquito de mi vida. Ya llevo, ¿qué será? Pues un rato dedicándome a este pedo de la comedia. La neta, mi chamba es bien fácil, güey, la neta. Un día malo, güey, pues como el ganso, güey, no se ríen. Y ya, güey, te vas a tu casa a mimir, güey, ¿no? No pasa nada, güey, no sé. Un saludote al ganso. Y ese es mi chamba, ¿no? Básicamente, un día no se ríen. Ah, pues bueno, terminamos temprano, ¿no? Vámonos a mimir. Es como cuando el taquero se le acaba la tripa y dice, pues ya, ¿para qué me quedo, güey? Vámonos a la verga. Pero por acá, ejemplo, amigo de Valle de Santiago. ¿A qué se dedica, caballero? Profesor. Sí, caído profesor. Dice, profesor, si un día usted no profesa, ¿qué pasa? Se queda en su casa y ya, no pasa nada. Llega el maestro que le pagan menos, güey, que sabe de todo, güey, ¿no? Pero se han puesto a pensar, güey, en la cuestión de los pilotos aviadores, güey. La neta está cabrón, güey. ¿Hay algún piloto aquí? ¿No? Voy a decir que no, ¿eh? No veo. Los pilotos aviadores, güey, no mames, o sea, si un día no van a jalar, güey, no es como que la azafata diga, no hay pedo, yo me lo llevo, güey, traigo copia. No prende esta madre, bombéale tres veces y arranca. No sé, güey, no sé cómo se prendan los aviones, la verdad. Pero aparte de todo, güey, este güey tiene a su responsabilidad un chingo de gente, ¿no? Entonces tampoco puede estar agüitado, güey, ni deprimido. Imagínate que un día llegue ahí al pinche aeropuerto y no. Pues, unos pedillos, güey, ¿qué traes, güey? Nah. Es que ya me dejó esta vieja. No mames, güey, sí, güey, vete a la verga. ¿Pero andas bien? Sí, güey, ando bien, vámonos. Ya, otra vez le bombea tres veces y lo prende. Pues dale la bienvenida al bueno. Sí, así. Pues buenas tardes, ¿verdad? Bienvenidos al vuelo PN69. Estaremos arribando. Pues una vez que lleguemos arriba, dice, pues. Posteriormente estaremos abajando, ¿verdad? Pues. Ni modo de quedarnos, ¿verdad? Es un pinche día. Estaremos volando a 38,000 pies, que aproximadamente son como 380, 100 pies, dice. Pues. ¿No sirve de nada el dato? No. Pero sí son, güey. Sí son 380, 100 pies. Se les recomienda a esta altura ya no bajar la ventana. Dice, ya hace mucho frío, dice. Ellos sí la tienen complicada, güey, los pinches pilotos, güey. Lo culero no es eso, güey. Lo culero es que cuando quiere colgar el telefonito, güey, que lo deje descolgado, güey. Que nada más escuche en la cabina. ¡Shh!
cuando te veré otra vez, mi vida. Oh, mames, tú como pasajero, hijo de tu puta madre. Aparte, no me puedo acostar, ¿no? Porque pues esta madre es... Y ya, un día me cansé de ser pobre. Ya cambié de tema, ya es otra. Un día me cansé de ser pobre, ¿no? Me senté. Y afuera de Electra estaba viendo Shark Tank, güey, porque no tengo cable, güey. ¿Sí conocen Shark Tank? ¿Sí? Y dije, no mames, está bien verga, güey. Oh, pues que le hablo a Don Shark, güey. Me pusieron en espera, güey. Baby Shark. Baby Shark. Y me contestan. Bueno. Don Tiburcio, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a usted, está bien. Oiga, quiero ir a su programa. Sobres, vente mañana a las 10, ya está, ahí estamos. Ahí está, güey, así de fácil, güey. Verguísima, y al día siguiente, güey, me presento a los estudios de Sony. Ahí estaba, güey, las letras de HSBC y todo el pedo. Y ahora sí, güey, José Raguinaco viene a presentarnos un proyecto bien verga, quién sabe dónde, es Salamanca. Y me pasan, güey. Llego, abro la puerta y buenas tardes, delfines. Y ya la cagué. ¿Me dan chance de volver a entrar? Sí, otra vez. Ya me abrieron la puerta otra vez. Buenas tardes, tiburones. Y que me acuerdo, pues yo ni negocio tengo, güey. ¿Qué voy a hacer? Como en la vida, güey, hay que improvisar, güey. Hay que sacar cosas, ¿no? Y dije, a huevo, que algo les va a interesar, güey. Tiburones, vengo a pedir 1,000,000 de pesos por el 20% de mi culo. No presto nada, ¿todavía? Todavía no. Es un negocio pequeño, sí, pero estamos en expansión. Se levanta Patricia y me dice, estoy dentro. Le dije, no me gustan los plásticos, Patricia. Se levanta Ricardo y me dice, yo estoy dentro. Y dije, a huevo. Se levanta Rafael, güey. ¿Tienes diabetes? Porque no me interesan los azúcares. Me dice, no. Todavía no tengo diabetes. Yo estoy dentro. Ay, hijo de su puta madre. No me lo esperaba. Le dije, no, de uno en uno. Le dije, ¿por qué? De dos todavía no, güey. Y pues no quisieron nadie, ¿verdad? Pero pues bueno, ya aquí estábamos, bendito Dios, güey. Estamos aquí, en Pur de Patos, bendito Dios, güey. Y pues nada más les vengo a platicar eso. Y de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá no vino el día de hoy, no tenemos dinero. Pero mi mamá piensa que uno ya le va bien, güey. O sea, ahorita que ya me está yendo bien, que estoy ganando mis 1,200 a la semana, güey, ya. Es bien fácil, güey, impresionar a las jefas, güey. Ya tienes un sueldo ya base, güey. Ah, la verdad, ya le va bien a mi hijo, ¿no? Ya le dan Infonavit. El otro día me dijo, ¿tú qué traes en qué moverte? Hijo, llévame al mercado, no seas más. Sí. Digo, nada más antes pasamos a la gasolinera, güey. ¿No traigo gasolina? Sí. Le digo al gasólogo, gasólogo, buenas tardes. No, pues así se llama, no sé, güey. Hugo, no sé cómo se llama. Me dice, joven, buenas tardes, ¿cuánto le echo? Y dice, ¡y! Le iba a echar 50, pero me dijo, joven, llénemelo, ¿verdad? Sobres, y mi jefa nada más escuchó tanque lleno, güey, a la verga. Cuando hay, se nota, me decía mi mamá bien envidiosa, güey. Me dijo, ¿cuánto va a ser? 150, tengo una itálica, 150, güey, se llena rápido esa madre. Mi mamá no ve eso, ¿no? Entonces, nos fuimos, güey, de la gasolinera, fuimos al mercado, güey. Y si conocen aquí en Irapuato, hay un mercado, o no sé, supongo, ¿no? Yo no soy de aquí. Que ahí, siempre, logísticamente, todos los mercadólogos así, o sea, los que trabajan en el mercado, ponen su puesto de mandiles y un lado las licuadoras, ¿sí o no? Y si no, pues ustedes digan que sí, es para el chiste. Mi mamá, güey, bien envidiosa, hijo, mira, mi mandil ya está todo, ay, ya bien gastado. Y ese, mira, hasta bordado huichol tiene. Mi mamá no sabe ni qué es huichol, güey, nada más por andar de mamora ahí. Dije, ándale, pues, hombre, cómprate tu mandil, güey, y sirve que te compres un vaso de licuadora, hombre, que cada que me hace un chocomil me enchilo, le digo, no mames. Pinche chocomil es de plátano con chipotle, güey, se pasa de...
Muchísimas gracias, Pur de Patos. Mi nombre es José Reguinaco. Síganselá pasando bien, padriuriza. Vente, 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 José Ra. José Ra, ven, pásale, José. Pero ponte ya el aplauso a José Ra, banda. Muchas gracias. Con el ganso tuvimos, güey, ya. Salamanca. Salamanca Dream, sí. ¿Cuándo naciste en Salamanca? ¿Hace cuántos años? Hace 25 años, güey. Me veo más jodido, ¿eh? ¿Nacido y crecido allá? Nacido y crecido a lo pendejo también. ¿Has alguna vez tenido relaciones con un borrego, una vaca o algo por el estilo? Gallinas en lo principal. Sí. Como... sí, bueno, es que es, no se lo podríamos explicar, la verdad. Es una sensación completamente diferente. Oye, ¿qué está más grande, Salamanca o Celaya? A ver. Voy a decir Celaya, güey. A ver. Por dos calles, Celaya, güey. Sí, Celaya es más grande. Poquito, sí. Obviamente, Irapuato es mucho más grande. Por localidad voy a decir que sí. ¿Ahí se van también? ¿Que Salamanca? Yo no soy pendejo. Oye. Yo Irapuato, a la verga. Ariel, el Apache, a huevo. O sea, tú te sientes más de Irapuato, entonces. No, tampoco, pero tampoco soy pendejo, como al ganso, como le fue, güey, pobrecito. Bien. Oye, y ya una pregunta seria. Sí. ¿Cuántas calles pavimentadas hay en Salamanca? Ahorita llevamos dos. Llevamos dos, que es la principal y la otra secundaria, y ya. Son las que hay ahorita. Oye, y es... ¿qué hay en Salamanca? Generalmente... Pemex. Generalmente Pemex, ¿no? Sí, sí. No es como que se quite de un día a otro. Hay una refinería en Salamanca, hay una refinería. Hay tacos muy buenos. Panchito, ¿quién dijo Panchito? Los tacos de Panchito, 100% diarreicos, pero muy sabrosos. A las 3, 4 de la mañana los sigues encontrando y sin pedos. No, pues sí se ve que hay que ir a visitar Salamanca. Sí, vayan, no se lo pueden perder. ¿Estás listo, mi carnal? Listo, amiguísimo, listo. Pues, Nichito, todo tuyo. Sí. No te queríamos decir, pero tu mamá también tiene lencería huichol. Yo también quiero estar dentro, atentamente, Nicho. Es un chiste. Qué bonita tu playera, ¿no había grande? Mira que te lo digo yo. Si tú un día no trabajas, todos los vamos a agradecer. Ojalá tu rutina estuviera tan apretada como tu playera. Su pinche madre, que dice aquí. Tiene cara que la primera vez de Joserra fue con un borrego. Dice que es de Salamanca y se parece a la bola de agua de Celaya. Ah, chingama, Jimbu se volvió comediante. ¿Cuántas personas con maya se van a subir hoy? Hijos de su pinche madre. ¿Cuántas personas con el cuerpo derecho se van a subir hoy? Sí, a José Rayana le invita a asesina. Se ve que en Salamanca cualquier pendejo sobrevive. Qué madreado se ve el logo de Michelin. Lo bueno que por ser de Salamanca posiblemente es la última vez que lo veamos. Salamanca suena como a un mueble que no tiene descansabrazo. Joserra tiene más chichis que Nicho y Alexa juntos.
Su pinche madre no la entiendo. ¿La qué? La nuca de José Ramos me estaba haciendo caras. Lo bueno que yo ya traigo pelo ocular, así de verdad. Chale, ¿por qué no me quedé mejor sorda? El 20% de tu culo, no mames, tiene más carne y un caballo en la frente. Y eso es todo, buen aplauso. Banda, vienen varios, así que reciban con un fuerte aplauso a Ángel. Y sin decir nada, ya me quieren más que al ganso, güey. Gracias. Buenas noches, pur de patos. No, pues síganle, yo me siento a ver el show. Oye, se puso a hablar el ganso de León, Guanajuato, se puso a defenderlo, yo soy de allá. Y pues en León hay gente como esto, ¿no? Y dices, ganso, no estás en posición, güey. Tenemos a los influencers más pendejos, güey. Tenemos a la Mona y el Jeros, güey. Tenemos a las perdidas. Tenemos al puto Mediometro, güey. Si no los conoce, güey. La Mona es una vieja chola que se puso bien buena, ¿no? Las perdidas son unos travestis bien divertidos, ¿a poco no? El Mediometro, un enano que baila, dices, güey, León Guanajuato es multimedios, güey, no lo puedes defender, güey. Soy el más grande de mi familia, evidentemente por gordo. Y de talla también. No he visto a sus mamás, culeros, si no diría otra cosa, güey. Oye, pero es que cuando eres el primer hijo, tus papás la cagan contigo, chingo, ¿a poco no? Y hasta te das cuenta hasta que vienen los demás hijos. Yo en mi caso me di cuenta cuando mi mamá estaba bañando a mi hermanita en una tinita de bebés, güey. Que para empezar ya era una tina, güey, no era el lavadero donde a mí me bañaba, güey. Y le puso un champú que se llama Ricitos de Oro, ¿sí lo ubican? A huevo, pura gente que se baña, vino el día de hoy. Y yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué le pones ese champú a mi hermanita, no? Y me dice, ay, mira, es que el bebé que sale en esta botellita se parece mucho a tu hermana, lo cual me hace pensar que este jabón es para tu hermana, ¿no? Y ahí yo entendí todo, amigos. Ahí yo entendí por qué a mí me bañaban con jabón foca, güey, o sea. Está culero, güey, imagínate vivir así, güey, 27 años. 27 años, hasta eso que nunca le he fallado, güey, ningún año he sido gordo, güey, constancia, aquí tiene, ¿no? Y así como mueve, no sé si han visto la del hombre araña, güey, pero un día cogí, güey. Y digo la del hombre araña, güey, porque se sienta la punzada aquí, güey, bien rico, o sea, no sé. Está bien chido, pero coger como gordo, güey. Está bien de la verga para las morras, ¿a poco no? Porque después de un trabajo arduo de parte tuya, ¿no? De 3 minutos, quitándote la ropa, ¿no? ¿Te quedas? Gracias. Te quedas recargado en ella, güey, así un chingo de tiempo, güey. Y tu morra ya con sus ojos, güey, ya. Te dice, muévete. Y tú le echas mentiras, güey, no, es para que me sientas, güey, pero es cierto, güey, soy gordo, me dio un calambre aquí bien feo, güey. Por esta condición nunca he tenido pareja chida, pues, o sea, como que me duran 2-3 días y se acaba, ¿no? Yo dije, necesito ponerme en forma, güey. Necesito practicar algún tipo de deporte, pero pues los deportes que te recomiendan como gordo, güey, es jugar ajedrez, güey, esa mamada que gusta. Billar, güey, eso es un deporte, güey. Es un pasatiempo, pendejo, güey. Yo dije, no, pues un deporte para gordos, las luchas, güey, ya no están marranos, güey. Llegué, yo me sentí bien incómodo, güey, era el único que yo desencajaba y, güey, las luchas, güey.
madre, güey. Y es que yo pensé en luchas, porque yo soy muy fanático de un luchador que se llama Pentagón Junior, no sé si lo conozcan, güey. Ahí está, puro virgen. Pero Pentagón Junior, güey, hace esta seña que significa que tiene cero miedo, ¿no? Cuando las cosas se ponen culeras, güey, Pentagón dice cero miedo y se sube y se empodera, güey. Yo por eso lo admiro ese verga, güey. Porque yo cuando tengo un chingo de nervios subirme al escenario, digo cero miedo y me empodero y me subo y aquí me tienen, güey, que se rían de mi apariencia. No hay pedo, güey. Cero miedo, güey. Muchas gentes por allá. Ay, güey. O como cuando quiero ir a la tienda, ¿no? Pero para llegar a ella tengo que pasar por una esquina donde hay una virgen y como ocho cholos, güey. Digo, cero miedo, güey. Soy más gordo que miedoso, güey. Por mis mantecadas, güey. Oye, güey, no, una vez no fuimos a un antro, güey. Fui con mis amigos, nosotros éramos cuatro. Llegamos al lugar, güey, y vimos unas morras, güey, que también eran cuatro, güey. Tres de esas cuatro estaban chidas, una no. ¿A quién cree que le tocó la fea? Cero miedo, carnal, aquí estoy yo, no, güey. Eso es lo que haría Pentagón, güey. Oye, el pedo es que a las 12 de la noche, güey, la gordita, pues nomás no, güey. Yo decía, qué pedo, no, me pongo pedo yo, la pongo pedo a ella, ¿qué me sale más barato, güey? Digo, los dos retenemos líquidos, pero... No, cheque su madre, soy yo, no me armo de valor, llego con ella y me dice, espérame, espérame, ¿qué haces? Digo, te voy a besar, me dice, ¿no estás lista? Respira, ¿no? Cero miedo y me besa ella a mí, güey. Yo a chingar. Ya la verga, güey. Ya después entendí, ah, también te gustan las duchas, a huevo, pinche Marta Villalobos, no, no. Es difícil, güey, conseguir pareja con esto, güey. Aparte, yo siento, güey, que las relaciones entre hombre y mujer son complicadas ya de por sí. Porque te mienten en las películas y es lo que nosotros nos enseñó, güey. En las películas te mienten, te ponen escenas así bien románticas, ¿no? De los dos dándose un beso bajo la regadera, güey. Y no se puede, güey, en mi casa apenas que pollo en mi regadera, güey. O sea, ¿cómo haces esa mamada, güey? Y pon tú que la logras meter, güey, a ella, pues. Porque el otro está difícil, güey, estás parado. Se mete, ¿no? Pinche chisguete del agua, güey, no te deja ver, güey, o sea, no se puede, güey. Ahí la estás tentando, no, medio le agarras forma, güey, le quitas los pelos, le das un beso, güey, te sale el pescado, te equivocaste de labios, güey, o sea. Es difícil, güey, las películas mienten, además te dicen, güey, que para que ahorres agua, te hagas del baño ahí, güey, en la regadera, que aproveches, güey, no se puede esa mamada, güey, si vieras que es un pedo que se vaya el mojón por la regadera, güey, no se puede, güey. Está horrible, hombres y mujeres no nos entendemos, güey. Lo puedes ver bien fácil, güey. Salte tú a la calle, ve a una pareja, ¿cómo va ella? Va agarrando la mano de su vato, güey, lo va agarrando fuerte, ¿no? Pecho arriba, mentón arriba, ¿no? Y las mujeres, en una misma situación, güey, están pensando un chingo de cosas, ¿no? La mujer lo va viendo y va pensando, hijo de tu pinche madre, vienes bien cerecito, seguramente algo hiciste. Sí, pues tiene que ver con Martita la de contabilidad. Se dice que es bien puta. Si mi mamá me dijo que todos son iguales. Además, tú, pito chico y pobre, ¿qué me espera contigo, güey? ¿Qué me espera? Voy a llegar a la casa, voy a checar tus mensajes, tus llamadas, te voy a borrar a todas las morras del Facebook. Y están bien, sí, piense, piense, güey. Los hombres, ¿cómo vamos? Vamos agarrados de nuestra morra, cabizbajos y pensando, si pito las rayitas del pavimento, soy puto, güey. O sea, y ya, güey, nomás en eso pensamos, ¿no? No podemos pensar en más, güey. Estás tú con tu morra viendo una película y los dos bien clavos viendo al protagonista, ¿no? Porque está bien papazote. Pero tú lo estás viendo y estás pensando, ah, chica, ya tenía una camisa como esa, güey. Y te puedes a pensar, che, camisa, güey, si la acabo de comprar. Vas al cuarto a buscar tu camisa, no llegas al cuarto y, ah, chica, qué venía. No sé qué estoy buscando, pero ahorita al baño, ¿no? Y empiezas a abrir cajones a lo pendejo, abres el cajón de ropa interior de tu mujer, que está cagada la ropa interior de mujer, ¿a poco no? Porque tú ves un calzoncito de tu morra así, güey. Pero tu morra no está así. Dices, ¿está mal en la de señora de los increíbles o qué pedo? Es que es un chino, ¿no?
agarras un brasier, te lo pones como orejitas de Mickey y sigues buscando, ¿no? Se te acaban los cajones, tú empiezas a ver el techo, chinga, ¿qué estaba buscando? Y ves un chingo de telarañas, güey. Chinga, vas por una escoba y las empiezas a quitar. Cuando quitas la última telaraña, carnal, la camisa, sí, cierto, ya me acordé. No, pero pues no la hallé. Déjame ver la película. Te vas rumbo a la sala, güey, pasas por el espejo, te ves. Y dices, ah, chinga, pues si la traigo cuesta, güey, qué pendejo. Ángel Cortés, muchas gracias, banda. Siente, siente, mi carnal. Ángel Cortés, de León, Guanajuato, ¿ah? De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Órale, y los lentes son de fashion. Te voy a decir la verdad. Es que costaban 50 pesos. Y son los mejores 50 pesos invertidos de mi vida porque tú no te das cuenta que estoy bien marihuana ahorita. Sí nos damos cuenta, güey. Pinche 50 pesos a la mierda. ¿Sí le fumas a la mota? De repente no, pero hoy no, no te crees. De repente, pero hoy no. ¿Tu mamá sabe de esto? Sí. Sí. ¿Cómo le dijiste a tu mamá que eras marihuana? No le dije, la encontró. Ah, chinga. Y asumió que era yo porque mi hermana tenía como 5 años. Bueno, los niños traen otro chip en esos momentos, ¿no? Entonces, sí. ¿Quién sabe? Y aquí en la región, o guachicolero, o marihuana. Entonces, ¿quién sabe? Oye, ¿y cuánto tiempo llevas en el stand-up? Tengo 3 años recién cumplidos. 3 años. ¿Tuviste clases con alguien? No, con mi carnal José Raguinaco y yo le hemos estado dando machín. Pues aquí estamos. Muy bien, muy bien. ¿Al Ganso no lo nombraste? ¿Por qué? Porque él no es mi camarada. Ah, no es cierto. No, no es nada de eso. No, sí, pues nos ubicamos en la escena, pues somos buenos amigos, pero con José Ra tengo un proyecto que se llama Ruta 123. Y le hemos dado machín ya 2 años. Órale, ¿de qué trata el proyecto? Es un podcast y también salimos a dar shows a varios lados. Órale, comen mucho, ¿no? Ahí en el podcast, ¿no? A veces. Órale, órale, órale. Pues, Alexa Suart será la señora de la noche. Disfrútalo, mi carnal. Primero deposítame. Puro pendejo tiene podcast. ¿Cuántos nichos se van a subir hoy? ¿Qué cagado es Motomoto? Lo que sí nos queda claro es que los nutriólogos son muy escasos en Guanajuato. ¡Qué gracioso es el hipopótamo de fantasía! Al parecer en todo Guanajuato escasea la talla XL. Han dicho, Ángel y José ya no se les debe dejar ver la ruta de la garnacha. Tampoco a Lalo. Vestido de rosa pareces un Jigglypuff y hasta dormiste a la gente. Le dicen el castor porque le encanta retener líquidos. Ya dinos por qué le robaste los lentes a la cieguita. Sí, póntelos. Tu show estuvo redondito. El único ángel que en lugar de alas necesita grúa. Oigan, culeros, ¿a quién creen que le tocó la fea? A la mesa de la logia. Cero miedo y cero dieta. A Ángel le dicen el clítoris porque es una bola rosa.
dice Úrsula, así te manchaste con la sirenita, ¿eh? Medio metro vive en ti en forma de caca. Sus chichis me estaban haciendo caras. Coger con morras, ajá. Qué graciosa la convención de nichos en Irapuato. Pur de nichos. Dice Michelle Rodríguez que tú sí te cuides. Pareces el dibujito de cochinito en un puesto de carnitas en Acapulco. Aquí en el centro. Lo bañaron con jabón foca y se la comió. Pensándolo bien, la playera de José R. estaba bien holgada. El lomo de Ángel es más grande que el Pueblo Nuevo. Espero que se la estén pasando muy bien, banda, porque viene el último comediante de León, Guanajuato. Reciban a El Inge. Hola, pur de patos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bonito, amigos. Me presento, mi nombre es Genaro y me dicen El Inge. Vengo de León, Guanajuato, de este maravilloso estado que es Guanajuato. Eso, chingado. Oigan, la verdad es que a mí me gusta mucho hacer comedia, amigos. Me gusta mucho hacer comedia porque como comediante se ven cosas bien chingonas. Aunque también se ven cosas bien culeras, como los tres güeyes que estuvieron. No, bueno, no, güey, como una vez que llegó un cabrón ahí y me dijo, ¿sabes qué? Dije, a mí la neta tu comedia no me gusta, güey. Te me haces muy pendejo, es más, para mí no debías ni haber nacido. Y yo sí le dije, pues a mí tampoco me gusta que seas mi papá, cabrón, ¿no? O sea, no, respetando, ¿no, güey? No, güey. Pero es bonito hacer comedia. Yo empecé ya tarde en la comedia, la verdad. Yo ahí donde me ven, yo sé que no lo notan, pues, pero yo ya tengo 45 años. No es chiste, culero. Soy cuarentón, güey. Y cuando eres cuarentón cambian un chingo las cosas, gente, de verdad. ¿Tenemos cuarentones esta noche? Eso, qué chido, güey. No mames, ¿y a poco todos los de acá son chavitos? Pues sí se ven bien puteados, ¿eh? Oye, no, güey. Es que no mames, ya cuando eres cuarentón cambian un chingo las cosas, fíjate, güey. Hace 20 años, cuando yo estaba morrillo, güey, yo, ¿cómo era un sábado en la tarde? Sábado 5 de la tarde, arreglaba mi cama, güey, tendía la ropa, lavaba los trastes, güey, le echaba ganas. ¿Para qué? Para que me dejaran ir al antro, cabrón. Me arreglaba bien chingón, güey. O sea, no con playeras pegaditas y bien gordo, no, güey. No, no, güey, no, me arreglaba chingón, güey, para llegar al antro. Llegaba al antro bien arregladito desde las 8:30 de la noche para que el puto cadenero no me dejara. Oye, te dejaban entrar a las 12:30, te recogían a la 1. No mames, o sea, fíjate, güey, y a esta edad, ya cuarentón, no, ni madres. Yo a esta edad, sábado, 12:30 de la noche es buena hora. Me voy al antro así como esté, me vale madre. Playera de algodón, jeans y crocs. Chingues. Yo lléveme, le paro enfrente al cadenero, qué puto. Vengo por mi hijo. No, pues porque ya cambia, ¿no, güey? Estás de acuerdo, ya son un pedo, ¿no, güey? O sea, ya tiene uno que. Oye, fíjate, güey, cambian un chingo de cosas. Yo tengo dos hijos, Tengo un hijo de 18 años y tengo un hijo de 12 años, güey. 12 años es una edad bien difícil, güey. Es esa edad en la que te preguntan, señor, ¿cuántos años tiene su hijo y tú?
¿Sabes que si es para pagar un buffet, 11? Si es para mandarlo, porque aguamas 18, cabrón, ahora leía, estás grande, ¿no? Oye, y yo los quiero mucho a mis hijos, güey, neta, los quiero mucho, pero me cagan algunas actitudes de esos güeyes. Por ejemplo, ahora todos los morros, para todo, güey, para todo usan las redes sociales, para todo usan el internet, ¿sí o no? Oye, salen a la calle, güey, el Waze, el GPS para que te lleve. Y ahora no conformes con eso, gente. ¿Sí sabían ustedes que al Waze ya le puedes poner la voz de tu artista favorito? ¿Sí sabían? No mames, a mí me salió descargar voz de Luis Miguel. Yo dije, de Luis Miguel. No mames, ese cabrón no pudo encontrar a su mamá, güey. ¿Va a encontrar dónde voy yo? Oye, no. No, o sea, por favor, cabrón, no, estás de acuerdo. No, espérate, güey. Y luego, ya, yo los quiero un chingo a mis hijos, güey, pero me cae gordo, güey. Sobre todo de 18 años, güey. Porque a los 18 años me dan envidia esos cabrones, güey. Te lo juro. Fíjate, esos de 18 años se paran a mear a las 3 de la mañana. No prenden las luces, güey. Ni siquiera abren los ojos, güey. Llegan al pinche baño así, güey. Se sacan su chingadera, porque ya saben, es un animalote, güey, lo que traen ahí. Se sacan su chingadera. Y hace cuenta que traen una motobomba ahí adentro, cabrón. Una presión con la que orinan, güey. Que parece que te van a lavar un camión, güey, así. ¿No? Y si se la acaban de jalar, peor, porque ya ves que ese chorrito para los dos lados, ¿no? Así. Y pues, bueno, hasta la taza me despostilló, cabrón. Te lo juro, güey. Oye, yo cuarentón, güey, me levanto a las 3 de la mañana, mira. No, compadre. Yo me levanto y vas todo pendejo. Yo prendo todas las luces de la casa, güey. Hasta el patio prendo yo, chingues, güey. Y eso que el baño está en la recámara, güey. Yo llego al pinche baño así, llegas todo pendejo. ¿A qué venía? Pero el cuerpo te avisa, güey, a mirar. Oye, y si tu hijo parece que trae una motobomba ahí adentro. No. Uno parece que trae una pinche aspersora de jardín, güey, sin presión, ahí. Le sacas tu chingaderilla cuando la encuentras, ¿no? No, te lo juro, güey, luego llegas a ti todo apetado, hasta un huevo te sacas, ¿no? Así, ah, chinga. ¿Por qué hasta dan los huevos como que se cuelgan, güey, babá? Te sacas un huevo y dices, ah, no tiene hoyito, este no es un chingadero. Sí, güey. Y luego ya empiezas a mear, güey, ahí como pinche. Y luego terminas como en microsismo, ¿verdad? Y luego ya te vas, ¿no? Y sales del pinche baño y en la puerta del baño. ¡Ay, no mames! Y ya. El otro día. Gracias, amigos, gracias. El otro día venía con mis hijos en el carro, güey. Ahí venían oyendo su música, güey. Su música que está de moda hoy día. Hoy, que el reggaetón, güey. Hoy, Sano. Ahí venían oyendo su Bad Bunny. Hey. Yo no le entendía mucho a la canción porque decía... Y así, güey. Pero no mames, güey. Ahí venía yo con ellos, güey. Y todos los papás siempre decimos esto a nuestros hijos. Ustedes que son chavillos lo van a entender, güey. Siempre decimos esto a nuestros hijos. Mijo, no mames. Esa música está bien fea, güey. Música bonita. La de mis tiempos, cabrón. Mira, escucha. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mi ojo llora por ti. Oye, mira, ahí te das cuenta que esa mamada es generacional. Porque cuando yo tenía esa edad y yo ponía mi música, mis papás que me decían, hijo, no mames. Esa música está bien fea, güey. Música bonita. De mis tiempos, cabrón, mira, escucha. En esta parte del show siempre los millennials se quedan así. ¿Esa mamada qué? Y un viejito que está allá atrás sentado está así, güey, ¿cuándo jugó el test? Sí, güey. Oye, de ahí que yo tengo la siguiente teoría, amigos. Tengo la siguiente teoría. Yo creo que si las canciones que están de moda hoy en día en realidad fueran covers que ya cantó alguien más, entonces el pedo ya no sería ni la canción ni la letra, el pedo sería la versión. Me explico, llegaría tu mamá y te diría, no, 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 no,
asesinas, no. No asesinas, no. No. Esta canción está bien fea. Bonita la versión original, la de José José. No, ¿te imaginas a José José de... No, sí, caballeros, buenas noches, bienvenidos a todos, hasta más fiesta. Vamos a cantar una hermosa melodía del recuerdo. Se pone caliente cuando escucha ese perreo. Bueno, o debería de... No, asesinas, no. Esta canción está bien fea. Bonita la versión original, la de Armando Manzanero. Güey, y Armando Manzanero, güey, ¿te imaginas ahí llegar el día? Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz. Felices los cuatro. Manzanero, baby. La chingada. Genaro Linke, muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Mi carnal Inge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cuántos niños tienes, dices? 45. 45, dos hijos. Dos hijos ya. ¿Cómo se llaman? Pedro y Emiliano. Pedro y Emiliano. ¿Tú los escogiste o tu mujer? No, los hijos los hicimos los entre los dos. ¿Estás seguro de eso? Creo. Bueno, yo los pago, güey, o sea. Pero yo sí, los pago. Sí, no, los nombres los escogimos. Fíjate que un nombre de cada uno lo escogí yo y otro lo escogió ella. Ahora, ¿tú cuál escogiste? Yo escogí el de Pedro. Y a ver, cuéntame por qué. Porque me gusta el nombre de Pedro, güey. Es que fíjate, te voy a platicar algo. Yo me llamo Genaro Jacinto, güey. Y mis apellidos son Castellanos López. Entonces en la escuela decían, ay, don Genaro Castellanos, no mames. Pero otros decían, ah, pinche Jacinto López, no mames. Por eso yo siempre busqué el nombre que se viera chingón, don Pedro. Por eso le puse Pedro. No, pues sí. Me quedó claro. No sé quién tenga alguna duda o algo de eso, de los dos. Sí, ¿alguien? Ah, bueno. Me quedó bien claro. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Como 7 años. ¿7 años? ¿Cómo empezaste? En un curso con Gon Curiel, justamente en Guadalajara. Órale. Con Gon Curiel, sí. ¿Estás suscrito a su OnlyFans? No. Le tomo las fotos, pero no. Ok. Ahora, hay un grupo de Telegram gratuito de por si la... Es pirata. ¿Sí hay? Sí, güey. No es cierto. Sí lo queremos ver, ¿no? Obvio no. Pásamelo. Sí, claro, con todo gusto. Oye, y León Guanajuato. León Guanajuato. ¿Qué es lo más rico para comer en León Guanajuato, mi hermano? Te van a decir que las guacamayas, pero pues es como una torta de chicharrón, güey. Yo lo que nunca he entendido es la madre, el caldo de oso, güey. Ah, es un... ¿Cómo chingados, neta, se les antoja una cosa con cebolla, vinagre, jícama y pepino? Sí, no sé. A mí no me gusta, la verdad. A mí cuando me dijeron las guacamayas, yo dije, no mames, secta narcosatánica, güey, qué pedo. Pues sí, güey. No. ¿Las guacamayas? Sí, güey, pues comen guacamayas. Yo no sabía qué eran, güey, hasta que ya me dijeron que eran guacamayas. Pero si eres de León, Guanajuato, lo conociste. Sí, pero estás chavito, güey, no sabes ni qué pedo. Y te dicen, ah, son guacamayas. Ah, ¿y de chavillo pensaste en una secta satánica? Sí. Por mi papá, básicamente. Mi canal te va a rociar el tío Robert. No sé si tengas miedo. Sí, no. Cero miedo. Porque si no, lo vas a sufrir un poquito. Más, por favor. Más, por favor. Más, por favor. ¡Qué bien vestido! Sigamos en esta convención anual de nichos. Los comediantes que se subieron hoy son como los años de gobierno del peje. De los cuatro no se hace uno. Humores los comediantes. Lo que más risa me dio es que le quitó el forro a su sillón para hacerse un santo. Qué gracioso el integrante de Los Ángeles Negros. O sea, sí, no, pero ¿cómo el kilo de fresas? Dicen tus hijos que qué vergüenza.
Es el tío que te enseña a prender un coche sin llaves. ¿Qué chinos en Pur de Pantos vino David Medrano? ¿Qué chistoso se ve el Brincos Viera sin maquillaje? Somos como guacamayas porque siempre seremos más grandes que los cotorros. Atentamente, Anónimo, porfa. No mames, si apoyen el aborto, salen ingenieros bien pendejos. Le dicen el Inge porque nadie sabe qué está haciendo en esta obra. Da más risa borrarse un tatuaje de amor del dedo. El Inge no va a Pueblo Nuevo porque es comediante viejo. Qué chistoso el integrante gay del Grupo Firme. Es el señor que peleó un lugar de estacionamiento en el Soriana. Dios mío, ¿por qué te llevaste a Polo Polo y no a este? Tu show solo le gustó a la señora que viene con su hijo y su nuera. Qué chistosos son los comediantes de marisquería. El Inge ya es tan viejo que ya está pensando en comprarse un nicho. Un aplauso para el Inge, vale. Y eso es todo. Eso es todo, se acabó. Se acabó lo que se vendía, tío Robert. No trajimos la tómbola de la muerte, pero esta vez lo vamos a hacer con la mezcla de dos personas. ¿Qué te parece? Para ver si esa persona es la que se muere. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Cómo? No, pero tiene que ser hombre. Valerio. Valerio. Valerio, ahí está el Rory. Ah, ¿sí traes papeles? Ah, es la tómbola de la muerte. A ver, dale vueltas a la tómbola, güey. No vaya a ser. Eso, mira. Che, tómbola. Pendejos pusieron Chucho. En lugar de Jesús pusieron Chucho. Jesús Andrade. Andrade. A la verga, Jesús Andrade. Va a valer verga. Ay, un familiar. Qué puta madre. Ni modo, tío Robert. Tenía que tocar. Bueno, pues a todos los que nos ven, hasta aquí es el final. Y los que no nos ven, aquí acaba el show de Pur de Patos Fresa con Alexa Suart, Nicho Peñavera, Lalo Villar, el tío Robert. El Cojo Feliz. Gracias a todos. Excelente Plaza Irapuato siempre. Vamos a venir cada vez. Cada nuevo show aquí estaremos en Irapuato. Gracias, Irapuato. Nos conquistaron el año pasado. Volveremos siempre. Gracias. Buenas noches. Excelente show. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias, Irapuato. Hola, ¿qué tal? Güey, otra vez. Es que me estoy metiendo cada vez más adentro, güey. No, no voy a poder salir, güey. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lando Ibarra y esto es Pendejos que vinieron hoy, edición Making Off desde Pur de Patos. Ahora sáquenme. ¿Otro más? Ok, ok. ¿Listo? ¿Lo va a aventar? No, ¿Sí? No. O sea, no te va a aventar. ¿Lo va a aventar ese puto? 3, 2. ¡No llegó! ¡Pendejo! ¡Estaba perfecto! ¡No llegó! Güey, hola, ¿qué tal? No, güey, otro más y ya. Uno más y ya, te juro, ya. Verga, no mames, si me atoré ya, güey. 3, 2. Es el making of de Pur de Patos. Alexa, tú que siempre estás, ¿cómo te sientes de estar en este proyecto? Estoy muy contenta porque por fin vamos a tener vacaciones los miércoles. Ya me voy a poder parar temprano el jueves por mi leche. O sea, de la Conasupo. Es que aquí
todo se escucha muy raro, pero Dios me permita un día que yo pueda ir por... Bueno, ¿qué querías saber en sí, Lando? ¿De dónde te pegaste? ¡Ay! ¡Es el culo! ¡Alina! ¡Alina! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡A la verga! Mira, Lira, te puedo hacer una entrevista. Simón. ¿Tú qué haces aquí, Lira? Yo soy el gafe. ¿Cuál es tu chamba aquí? Mi chamba, la número uno es tocar a la... No. La dos. Poner la cinta al cable para que no se despegue y estar al pendiente de que no estén grabando y sacar a los pendejos que están pinches borrachos. A los borrachos, a ti te toca sacar a los borrachos. Sí, junto con Chuchu. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones de pur de patos? Seguramente jugar cartas en la casa del tío, ellos mintiéndole a sus esposas que están tallereando y en realidad estamos jugando baraja, perdiendo dinero, es dinero de las universidades de los recién nacidos, del mío, pues digo, no importa, ya nomás le faltan 2 años como quiera, si lo pierdo no es tanto. Alexa, me caes bien. Eres rara, pero me caes bien. Tú estás bien, una persona muy regular. Muchas gracias. Oye, Chucho, ¿que me dejas sacar un corte donde sacan a un borracho? Sí, pero para que vean que sí lo sacamos y no estén mamando. Es que siempre decimos, no se pongan pendejos cuando se pongan borrachos y no hacen caso. Y para que vean que sí lo sacamos, no es pedo. Sí, le blurea la cara y todo, ¿va? Sí. Ponle un pito en la cara. Sí, un pitito en la cara al borracho. Y es la primera vez que no me lo dicen a mí, güey. Se siente súper verga. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué sentiste en este rosteo? Mira, ya sabía lo que venía y yo venía flojita y cooperando. Yo dije, estos perros me van a decir 1000 cosas, pero ¿sabes qué? Ni modo, sí es cierto. ¿Y qué? Yo creo que así hay que tomarlo, ¿no? Aparte, ¿cómo? Si te dicen cosas, ¿qué? Es que, ¿sabes qué? Como no hay réplica. ¿Qué crees? Hay réplica. ¿Qué les diría? No, les diría que los amo, los adoro. Gracias por considerarme. y quiero un mundo lleno de paz. No manches, ¿ves? No, la a ver, hijos de su... Hola, chaparro, ven. ¿Cómo te sentiste hoy? Este es el making of de pur de paso. Sí, lo he visto. Pues muy bien, la verdad, entraron buenos chistes. La banda respondió muy chido. Salí del chapoteadero, entonces venía fresco, güey. Te veo muy fresco, carnal. Oye, ¿sí viniste del chapoteadero o qué? Lata, sí, güey. Es que con este clima, ¿a poco no te suben bien culeros los huevos? Sí, a mi edad ya los traigo bien colgados. Imagínate, güey, las pinches singles. No, hombre, esto es un desvergue, gente. Un desvergue. Me imaginé los fuegos del chaparro, no mames, estoy bien. ¿Quieres ver el mundo arder, va? Sí, claro. ¿Quieres ver el mundo arder? Eso vine. No, los quiero mucho y ya. ¿Pero sabes qué es lo que más me emputa? ¿Pero sabes qué? Si nunca te voy a perdonar, pinche cojo. Ah, que te creas. Vengas vestido así, digo. Que te salgas y pasar tu pinche peine por la cabeza. ¿Sabes qué? Nunca te voy a perdonar, pinche chaparro. No. Es comedia. No, chingan a su madre todos. Tú también chinga a tu madre. Ay, muchas gracias, Mónica Escobedo. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te sentiste como elogiado? Estuvo vergas, la verdad. ¿Te gustó la experiencia? Me gustó mucho, sí, salió muy chido, me gustó mucho. ¿Andas pedísimo? Es que me bajé y yo dije, mi tarea es hasta que me corran chingarme las chelas que pueda. ¿Y cómo vas? Ya llevo como 4, la verdad, y me bajé hace como media hora. Muy bien, güey, lo hiciste muy bien, güey. ¿Lo que te dijeron, te lastimó? No, siento que 8 de cada 10 chistes no fueron para mí. ¿Y qué está la de, ese no soy yo? ¿Ese del que hablas no soy yo? Exacto. No, pues la mayoría fueron chistes para Alexa. Pobrecilla, ¿no? Sí, exacto. O sea, muy chistosos, pero dije, hubiera querido recibir más chistines. Ese chiste de que tengo los ojos separados no es mío. Dije. Exacto. Yo los tengo nomás cerrados. Pues nada, estos pendejos que vinieron hoy, edición, making of.